dale caña. Cuando quieras. ¿Ya? Ya, ya. Eso qué fácil, cuando y rápido. Quieras. ¡Bienvenidos! ¡Ey! Hola. ¡Ey! Buenas. Muy buenas. Bienvenidas todos a la segunda sesión de... del curso de Strat. Si queréis decir algo, si no, nos metemos directamente en la casa de los dos. Sí, yo quiero decir que vamos a morir. Sí. Decirle a mis padres que les quiero y a mi novia, por favor. Muchas veces si sale bien, si todo sale bien. Sí, sí. Recordadme como una heroína. Yo lo que quiero decir es un poco pronto, pero... que no os olvidéis de suscribiros al canal de Éxito Crítico, que nos sigáis en Twitter, que tenemos un calendario semanal todos los lunes más o menos, que se van actualizando si alguna de las sesiones no se hace, de las cosas nuevas y todo ese rollo, que aquí hay gente que está con encargos abiertos y con cosas... que se venden, no que nos sigáis, que nos compréis cosas. Es que él está hablando. ¿Vale? Y luego también tenemos a Jogra. ¿Cómo se pronunciaba tu nick? Que no me acuerdo. Jogra. Jogra. Sí, pero bueno, para las comisiones y eso, soy Adela Aquiles, ¿vale? Vale. O sea, vale, pues también tenemos a Adela, que tampoco sé dónde está. Yes. Pero que también cogen commissions y que ambas son unas artistas maravillosas. Compren nuestros productos. Claro. Compran sus productos, sí. Claro, y está hablando Saren, que para nada una maravilla de ilustradores, para nada. También yo no hago nada con mi vida ahora mismo, pero... Aquí hacemos cosas muy chulas, dadnos dinero. Nos gusta el dinero, básicamente. Queremos comer. Sí, nos gusta comer, nos gusta poder vivir bajo techo y esas cosas, entonces, ya sabéis. Los lujos. Necesitamos internet para hacer esto. Sí. Si os suscribís, también tenéis acceso a canales chachis del server de Éxito Crítico, así que suscribirse. Eso es. Y hablando de techos... Ah, sí, hablando de techos. Sí, sí. Termina. Es que me hacía gracia hilarlo. Sí. No decía eso, dad dinero a vuestros artistas locales y suscribiros a los canales locales también, porque es muy importante apoyar a estos pequeños grupos creadores de cosas que están cerca de vosotros, y que lo internacional mola un montón y lo entiendo, pero está guay que esa pequeña industria vaya cogiendo peso también aquí. Así que sí. Apoyadnos, apoyadlas y espero que disfrutéis. Y ahora a vernos morir. Que lleváis más de 3 meses consumiendo ocio, que lo sabemos. No, los artistas no son de primera necesidad en absoluto. La cuarentena la hemos pasado todos mirando las paredes y para nada consumiendo productos artísticos. Efectivamente. Nada que ver. Y ahora. Sin más de morir. Sin más. Música. Tensión. No oigo nada. Qué tensión. Vale. Vale, sería guay entrar en... Tengo el volumen de la música al tope y seguro que me pega un susto, verás tú. A ver. No lo subas. ¿Falsa alarma? Tanto. En pie, a varios centímetros de la afilada puerta de forja metálica, 5 siluetas han entrado a la mansión de los Durst. Bien conocida por los habitantes del pueblo de Barovia, aunque por otro nombre. Tras recorrer un nuevo camino viejo, hacerse muchas preguntas y encontrar entre ellas una improbable compañía, 4 mujeres se encuentran rodeadas por una densa niebla que lleva el sabor de la sangre y el terror a lo desconocido. No tardan mucho en ser encontradas por el 5º miembro de esta extraña compañía, Roy, un curioso halfling con el que emprenden un camino fuera de la amenaza que comienzan a entender que es la niebla. El llamado camino de Ishvalitz les abre paso, expectante, intimidante, prácticamente empujándoles bajo la creciente lluvia hasta una vieja casa. Allí,
Bajo la impenetrable cortina de agua que jarrea sobre ellos, dos pequeñas figuras infantiles, acurrucadas la una sobre la otra, protegiéndose de los elementos y del mal que les acecha a todos, lloran desconsoladas ante la cancela de la mansión, asustadas y atrapadas entre el monstruo que alberga su casa y aquello que les espera en el bosque. Sin dudarlo, se adentran. Ya llegan. Se adentran. Aquí la policía no llega al final. Sin dudarlo, se adentran valientemente en la casa en busca de un mal que arreglar, unas almas que conducir, una situación que investigar, un problema que solucionar y una forma de convencer a sus cuatro compañeras de que entrar en esa casa es una mala idea. Bienvenidos a la Casa de la Muerte. ¡Socorro! Os dais la vuelta rápidamente para ver la puerta, para ver cómo la puerta se retuerce y cambia detrás de vosotros. La madera se rompe y el metal de forja se retuerce. Aumenta de tamaño cubriendo los huecos dejados por la madera que yace ahora a vuestros pies. El metal se transforma en picas, pinchos y láminas de metal afilado, como discos o guadañas. Los filos se están encarados hacia vosotros y los pinchos, como largos dedos, parecen señalaros, intentando agarraros, pero se detienen. Tras la puerta comienza a sonar el tintineo de las gotas de agua sobre el metal, cada vez más y más lejano. Hasta que ya no oís absolutamente nada. La madera cruje debajo de vosotros, eso todavía lo oís. Oís vuestras respiraciones, vuestro equipo tintineando, pero todo lo demás parece haberse sumido en el más absoluto silencio. Sin daros cuenta, contenéis un instante la respiración. ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis hacer? Ahora mismo hay un silencio absoluto, excepto el que generáis vos, excepto el ruido que generáis vosotros mismos. Está todo en silencio. Ya no hay puerta, ¿no? Detrás de vosotros sí tenéis una puerta. Retorcida. Sin madera. Lo que era madera cerrada con metal, toda la madera se ha roto, se ha despedazado y ya solo queda el metal retorcido. Y afilado. Intentad abrir esa puerta. ¿Ceda? ¿La de atrás? La de atrás. Pregunto que vaya... Porque yo recuerdo que había entrado en primera posición, entonces supongo que estaremos en fila. Porque es el ancho del pasillo, no sé cómo será. Imagino. Yo creo que estaba la última. Así que sí, intento... estaba... Creo que la tercera detrás de Sackboss. Pues intento abrir la puerta. Con mucho miedo. Haz una tirada de destreza. Uki. Destreza. Eso se me da bien. Es un 20 no natural. Ah. Un 20 natural, el mejor tipo de 20 para esta casa. Retuerces un poco la mano entre las esquirlas de metal, los bordes afilados, y lo que ves que parece que son realmente filos de guadaña, curvos y enfilados todos hacia vosotros. Metes la mano entre lo que ahora son las picas de metal. No consigues llegar al fondo, solo tocas metal y no cedo. No, no hay manera. Os dije que no era buena idea entrar. Bueno, solo queda un camino, ¿no? ¿Qué remedio? Yo levanto mi escudo. Que habitan esta casa. ¿Qué más vemos? Desde aquí, esto es un... ¿Desde donde estáis ahora mismo? ¿Una entrada? Ahora mismo, desde donde estáis, con la puerta de metal detrás, sí. Está todo oscuro. No vemos nada. Oh. Notáis los pinchos detrás vuestro rascando la espalda. ¿Alguien tiene una antorcha? Perdón. Yo lanzo Dancing Lights y eso, cuatro bolitas de luz se van replegando por el pasillo. Bastante útil. En cuanto lanzas la primera y la siguen las otras tres, de repente
a vuestro lado empiezan a iluminaros antorchas de lámparas de aceite. Y podéis ver delante vuestro un pequeño pasillo. Okay. Relativamente escaso. ¿Relativamente qué? Pequeño. Vale. Veis el vestíbulo de entrada. A vuestra derecha hay varios cuadros, unos cuatro cuadros. Y todo el pasillo es de caoba, una madera exquisita y súper refinada. A vuestra derecha tenéis los cuatro cuadros. En el centro de esos cuatro cuadros, repartidos dos a su izquierda y dos a su derecha, podéis ver un escudo de armas, que es sobre campo verde y cielo rojo, un molino de oro. ¿Un molino de oro? Sí. ¿Reconozco a alguien de los retratos? Más una tirada de historia. ¿Y el escudo? 15. A la que te acercas un poco, no. Parece reconocer algunas figuras que has, en concreto el cuadro de la izquierda, una mujer relativamente mayor, ya entrada en sus 60, 70 años, con un gesto duro. No terminas de pillar bien quién o qué era, pero te parece una figura muy importante que pasó por Barovia. La figura esta tiene una copa en la mano. Y a medida que vas mirando, pues parecen todos de la misma quinta. Y podéis ver ahora con las luces frente a vosotros unas puertas dobles de caoba también. Son dos puertas, o sea, son dos hojas formando una puerta bastante grande. Y tienen un rosetón en medio. Pero esto es el final del pasillo. Eso es el final del pasillo. Eso es el final del pasillo. Pero y seguimos sin escuchar nada, aparte de... Eso, a la izquierda los retratos y el escudo este. Uh-huh. A la derecha. Ya está. Escudo a la derecha. Sí. Escudo, retratos a la derecha, enfrente vuestro, las puertas dobles de caoba con un rosetón. Es un pasillo pequeñito. Okay. ¿Las puertas tienen alguna marca? ¿Las de enfrente? ¿Están dañadas o...? Uh-huh. Tendrías que acercarte. Vale. Está todavía un poco lejos. Cuando dices rosetón, ¿te refieres a como los de las, iglesias, catedrales, que son una cristalera? Eso es. Qué guay. Vale, me acerco lentamente y me giro. Y os digo, no os separéis de mí. ¿Puedo entrar en sigilo? Puedes intentarlo, claro. Vale. Aidance. Aquí os... voy a entrar. Según os vais acercando, vais a algunos dando vuestros primeros pasos. Podéis ver la marca de garras que visteis al entrar. ¿Recordáis? Sí. Uh-huh. Sí. Podéis observar cómo al avanzar las garras desaparecen por completo y toda marca, toda la madera rota es reemplazada por una herida sangrante de la que empieza a borbotear un líquido purulento. ¿Eso dónde está? La marca que dejaron las garras ya no existe, pero de la herida que habría dejado en la madera, de la madera sí, rota empieza... ¿Pero eso en el suelo? En el suelo. Inspeccionar. Eso es lo que vi yo en mi visión más o menos cuando veía sangre salir de algún lado de la habitación. ¿O no era eso? No. ¿Esto está pasando cerca, o sea, al lado nuestro, en la pared? Los que vayáis a avanzar incluso tenéis que esquivarlo. Vale. Sí, es esquivarlo. ¿Puedo inspeccionar lo que...? Sí, yo también quería mirarlo. Mira. Pues las que queráis, investigar la investigación. Vale, yo he sacado un 22 en sigilo.
¿Vale? ¿Hay que tirar sigilo? Los que queráis ir en sigilo. Yo quiero ir en sigilo porque quiero entrar contigo me voy a colocar justo al lado de Mismila en sigilo. Vale. O sea, voy a darle un toquecito en plan para que me vea y después, para que me tenga localizada. ¿Vale? Yo creo que tenía un D4. Sí, te habían... Sí. Me he tirado mayores. Aunque la última vez que usé el D4, pues me fue como me fue. Igual debería volver a usarlo, por si acaso, para ir en sigilo. Guidance Dios. ¿Dura X tiempo o es un dado de 4 o ya está? Okay. Cuando me refiero a vosotros por orden, lo haré por el orden que os veo yo en el Discord, así que igual es un poco raro. Toñi, Hogras, Aren, Sony y Kao. Vale. Será muy raro para los que lo vean, pero yo me entero. ¿A qué os referís con que dura unos minutos? Dura un minuto, o sea, durante el próximo minuto puedes añadir un D4 a una tirada de habilidad. Vale, pues entonces lo uso ahora. Qué guay. ¡Toma! Pues... 22... 22 más lo que tengo en sigilo, que es... una mierda, pero 23. Vale. Amandi y Mismila os acercáis hasta la puerta, ¿no? Vale. Uh-huh. Roy se queda pegadito a la semiorca de que da mal rollo. Porque parece que es la que más sabe de moverse por sitios como este. Y él quiere salir con vida. Comprensible. ¿Sheska? Sí, había hecho. Estaba investigando el este. He tirado un 15, por cierto. Sí. 12. Vale. Sheska, tú. Te parece un tipo de... No estás muy acostumbrada tampoco a ver putrefacción. Pero no te parece que haya ninguna herida debajo. Solo pus. Si hay alguna, viene de muy abajo. Vale. Y la herida continúa hacia la derecha. Pero es la herida que tiene la casa. Eso no parece. Hay ningún... esto no tiene ningún sentido. Es como una casa va a tener organismos como para tener esto. Supongo que puede pasar de todo en la ciudad del juicio. Sí, está claro que no sois de Barovia. Nope. Yo necesito explicaciones científicas para estas cosas y de esto no tiene ninguna. No hay explicación científica para el viaje de las almas. Ya. Yeah. Supongo. Vamos a abrir la puerta. Draco, una cosa. Si no he gastado cuidado en esquivar la sangre y la pus, ¿me salpica en la ropa o no pasa nada? Te mancha las botas. Me mancha, vale. Si preguntas, te toca. Es por saber si era en plan imaginación y de verdad me mancha o... Te mancha, te... Vale. Pisas así una mezcla entre sin querer y sin importarte. Arrastras un poco la suela para limpiártelo, pero sí, sigue ahí y mancha el resto del suelo. Menos mal que no lo tengo que limpiar yo. ¿Os acercáis las que os acerquéis a la puerta? Sí. Empezáis a oír una música, al contrario que la que he puesto, más animada, más festiva. Al otro lado. Entre el rosetón podéis ver una sala que parece bastante grande, aunque abandonada y vacía. Entre los rayos que se cuelan, que parecen de la luna,
con sus tonos azules, plateados, grises, podéis ver una estancia prácticamente desierta, yerma. Pero al contraste con el rosetón, podéis ver como un calidoscopio. Alzo lentamente la mano e intento abrir la puerta con todo el sigilo que pueda. Había sacado 20... 23. 23. Nada. Pero recordar que eran 23. La puerta no chilla, no gime, no cruje, gracias. No chirría. Se desliza suavemente, como si el viento la estuviera llevando. Me adentro. Yo asomo la cabeza detrás de mi vida. Me adentro a todo esto con el escudo por delante. Y al adentrarte, decenas de lámparas de aceite y un gran candelabro iluminan de pronto la estancia. La música se anima, un alegro, empieza a iluminarse todo, con una luz que no parece provenir de las lámparas, que no parece provenir del candelabro, sino que ilumina perfectamente toda la estancia, sin fisuras, sin puntos de oscuridad. Puedes ver ahora que es un salón tan amplio como la casa. Una chimenea de mármol negro en un extremo y una escalera de mármol rojo en el otro. Camino... Bueno, doy unos pasos más y dejo que puedan acceder a la estancia también. Sigo mirando alrededor sin bajar el escudo. No me fío. ¿Dónde decías que estaba la escalera? Según entráis, a vuestra derecha. Es una escalera redonda con dos... Son dos tramos de escalera que se juntan arriba del todo. ¿Es para el piso de arriba o es para el sótano? Es para el piso de arriba. Son dos tramos de escaleras circulares, rollo vedette, que suben hasta una planta superior. No os dejéis engañar. Seguro que esto es un espejismo, es una trampa. Y los que entréis podéis empezar a oír... Se calma el ruido propio de la música de aquí abajo y empecéis a oír un clavecín que viene desde arriba, desde la planta superior, en la clavecín. Es un piano más pequeñito, un poco más agudo, del que no he encontrado música. Conocía los clavicordios, pero no los clavecines. El clavecín es como una pianola. Qué guay. Vale, un vale. Un poquito más agudo. Uh-huh. Es una música mediocre, cuanto menos. Ya me iba aprendiendo. Okay. Sí, exactamente como si alguien estuviera aprendiendo. Oye, suena bien. Suena mejor de lo que yo tocaría. Este es el acompañamiento. Estos son el piano, el cello y el clavicordio que lo acompaña para taparlo. Vale. Oís notas fuera de lugar. Intentos otra vez y al cabo de unos segundos se vuelve a repetir una y otra vez. Como si estuviera aprendiendo incesantemente la misma puñetera partitura. Sí, como el vecino de arriba con la flauta. Sí. Yo tuve una vecina que tocaba el piano así. Sí. Justo la de arriba también. Yo tenía un vecino que tocaba el piano. Aquí no, cuando estaba en las giras. ¿Entráis? A mí me gustaba. Sí, supongo. Si entran sí. Todas, yo también. Allí. Sí. ¿Hay algo más aparte de las escaleras? Claro, si hay muebles y eso, iba a preguntar yo también. Ya paso. Es una tía de percepción. Voy. Uy. Vale. Espera, que me he equivocado de botón. Ya, a ver cómo... ¿Tiro percepción? No oigo a Adela. Porque la tengo muteada. Tiramos todo. Muteada y con los cascos puestos no me oye. Tiramos todos, ¿verdad? Ah, bien.
Vale, perdón. He sacado un 3. Yo he sacado un 2. En percepción yo he sacado 15. Me he quedado mal. He sacado un 3. Dejadme que haga un recap. Amandi, ¿tú qué haces? Yo un 2. Está muy bien. Amandi, ¿tú qué hacías? Yo un 3. ¿De percepción? Sí. Vale. Avanzas un poco y lo que puedes ver, lo que podéis ver todos es que todas las paredes están cubiertas por madera. Vale. Son todo maderas muy, muy caras. En algunos puntos han sido aún más extravagantes y la caoba se mezcla con el bengué y hace un efecto más caro que elegante. Sí, como la casa de Trump. Dios. ¿Veis la chimenea de mármol? ¿Al fondo? Sí. Y sobre la chimenea puedes ver una espada larga. ¿Miss Mila? Uh-huh. ¿Qué hacías? Yo he sacado un 3, así que doy por hecho que no veo absolutamente nada. Pero mi intención va a ser mirar hacia las escaleras, interesarme por las escaleras que suben. A medida que vas entrando te vas tensando un poco más. Estás concentrada, enfocada en las escaleras, la música que viene de arriba. A los 6 segundos ya estás hasta las narices de la puñetera tercera nota que siempre le sale mal. Y siempre es la misma. Y siempre se repite. ¡Ah, qué horror! ¡Qué horrible! ¿Roy? Pues yo también había tirado percepción y he sacado un 2. Así que supongo que estoy muy acojonado y no me entero de nada. Tú te centras en la cuarta nota y también está mal dada. Bien. Todo mal. ¿Sacos? Pues yo he sacado un 15 y estaba mirando en la habitación en general. Has dicho que estaba vacía, pero si hay algún signo o de lucha o de algo que desentone un poco, en plan, puede haber alguna puerta oculta o algo así. Está todo impoluto. Tú sí que te das más cuenta, los paneles de madera, te das cuenta de que son decorativos. Ves que tiene hiedras, flores, ninfas. La que te fijas un poco más en los... He sacado 15, ¿no? La que te fijas un poco más en los muros, te fijas en que los diseños, entre todo esas flores, ninfas, puedes ver entrelazados decoraciones más pequeñas de serpientes y cráneos entremezclados en los diseños del muro, de las paredes. Podéis ver también que hay un pequeño cuartito, una pequeña puerta justo enfrente, un poco a la derecha de la puerta por la que habéis entrado, y a la izquierda de esa pequeña puerta podéis ver otra un poco más grande, y a la derecha una puerta exactamente igual que la de la izquierda. Como en la pared de... Tenéis tres puertas. Sí, en la pared de enfrente. Cute. Hoy. Adiós. Sí. Podéis ver tres puertas, básicamente. Una más pequeña que las que la flanquean. Y la de la derecha está más echada para atrás. No oímos ningún ruido, nada de... Seguís oyendo música aquí, una música más entretenida, más amena, que se mezcla con el incesante sonido del instrumento de arriba. Vale, pero no algo que sea más desagradable de lo que es ya el clavecín en sí. No. Vale. No, de hecho el clavecín es la nota discordante.
Vale. Menos mal que no todo el mundo toca mal en esta casa. Pero en esta casa se supone que solo tenía que haber dos personas y un bebé, ¿no? ¿Quién está tocando más todo el, eso? Más el servicio. Yo he notado la presencia de más cosas. Lo dije antes de que entrásemos. Sí. Ha quedado algo que no está vivo. Y no solo somos nosotros. Me extrañaría que hubiese algo que estuviese vivo. El susto que me he llevado con esa música ha sido de verdad. Bueno, en principio en lo que está vivo es la casa, por lo que parece. A todo esto, ¿la herida ha seguido avanzando o solamente se ha quedado donde...? No, ya la habéis dejado atrás. Vale, de no, hecho, y no hay más. Cuando miréis hacia atrás, la puerta se ha vuelto a cerrar, por la que habéis entrado. Nice. Sí, sigue siendo la misma puerta o se ha vuelto a transformar. Sigue siendo la misma puerta. La puerta de las cuchillas de la muerte. Y se ha cerrado sola. Puede haber sido el viento, puede haber sido el último que ha entrado. Bien. Tiene las hojas apoyadas en su lugar de origen. Necesito que deje de tocar. Esa nota me está volviendo loca. La cuarta, ¿verdad? A mí también, me estaba volviendo loco del todo. No entiendo de música, pero... Ay. Quiero subir al segundo piso. ¿No hay como más puertas? ¿No deberíamos revisar primero una planta y después seguir con la siguiente? ¿O...? No sé. Sí, ¿habéis oído algo más? Abrir esas puertas. ¿Cómo? Yo no he oído nada más que... No. Que creo que deberíamos abrir esas puertas. Los niños nos habían dicho dónde estaba el hermano al que se supone que hemos entrado a rescatar. ¿O no nos dijeron dónde estaba? No, estaban en la casa, pero no nos dijeron dónde ni nada. Que yo no dijeron dónde. No lo tengo apuntado, desde luego. No, yo eso no lo apunté tampoco, por eso. Que estaban en la casa y que había entrado un monstruo y ya está. Durante la conversación con los niños sí que notasteis que... la niña era la personalidad dominante, que prácticamente no dejaba hablar al niño pequeño que llevaba la voz cantante. Elegid puerta. Pues la de más a la izquierda. A medida que os acercáis a la chimenea, Podéis ver ahora que lo que parece la puerta, la puerta del medio, parece un cuarto más pequeñito, y las otras dos puertas, la que está a su izquierda y a su derecha, están claramente conectadas a la misma habitación. Y a la derecha, al lado de la puerta de la derecha, hace un pequeño recoveco en el que veis otra puerta. Wow, qué puertas, tío. Vale, pero esto, ¿en la habitación en la que estamos? La habitación en la que estáis es un gran salón, es un salón enorme. Sí, pero me refiero, están las tres puertas que dan al mismo cuarto. Por lo que veis, por lo que intuís, dos de las puertas dan a una misma habitación, con otra pequeña habitación en medio, y a la derecha del todo, no relacionado, otra puerta a otra habitación. ¿Qué haces? Yo iba a la de más a la izquierda y empezar de ahí a la siguiente, no sé. Y acercar a la que está más a la izquierda. Cuando Amandi se acerca, le pongo la mano sobre la mano. Espera, deja que vaya yo. Quiero decir, si sale algo disparado detrás de esa puerta, puedo pararlo con el escudo. De acuerdo. Yo me apartaré un poco la puerta. Si eso, podré intentar cogerlo desde atrás o algo. Guidance antes de según, la puerta. Según le pones la mano encima a Mandy, se apagan todas las... todas las luces de la habitación y solo quedan las dancing lights de
de Sesca. Tengo un nuevo poder. Empieza a soplar el viento dentro de la habitación y vuelve la luz de la luna a iluminar la estancia. Veis motas de polvo que brillan y el y la luz del rosetón crea un efecto de caleidoscopio como si estuvierais dentro. Pero todas y cada una de esas motas de polvo que reflejan la luz iluminan una calavera, una serpiente, un esqueleto de entre la decoración de las tablas que recubren las paredes. Me gustaría usar Eyes of the Grey. Eso te permitía ver un dead, ¿verdad? Vale, sí, puedo ver un dead. Vale. No ves nada. Voy a llamar la atención de Miss Mila, voy a tocar en la espalda o algo para que me mire. ¿Qué tal si abro la puerta con cuidado y me hago un lado y te asomas? Según te acercas, empiezas a oír jaleo. ¿Al otro lado de esa puerta? Al otro lado. Un jaleo animado, alegre. Brindar de copas. Algunos gritos un poco afectados por el alcohol. Jolgorio. ¿Qué jolgorio? No pega. No. Yo tampoco me fío de esto. Voy a empezar a abrir la puerta. Lista para hacerme a un lado. Con Miss Mila detrás. Una puerta perfectamente engrasada, al más mínimo roce, se abre la puerta. Okay. Intuyes, está a oscuras, pero intuyes una mesa, al menos una mesa grande. Okay. Estás desde el otro lado. ¿Esa es la puerta era? Esa es. Ahora te parece. A Mandy le parece que puede ser una habitación suficientemente grande como para abarcar esas tres puertas que visteis antes. De todas formas. Pero todo esto en la oscuridad. Dije que me iba a la de más a la izquierda, para empezar de izquierda a derecha. Sí. Pues sí, estás intentando hacerte un mapa mental. Yo ya me he perdido, pero si alguien lo entiende, lo agradeceré. Igual, estamos abriendo puertas, no pasa nada. Sí, sí. Es sencillo. Pero que habías dicho que parecía que había una mesa grande y... Por la silueta, silueteada contra la oscuridad. Una mesa que parece abarcar bastante. Pero entonces hay ventanas ahí para que se vea el contraluz o algo, ¿o? Hay ventanas. Okay. Entre que no ves nada, que no las ves porque estás, y es todo lo negro. Ya, pero da al exterior. Curiosamente no entra luz por esas ventanas. Vale. Hablando de eso, voy a encender yo la luz. Como no ha salido ningún bicho de repente que Miss Mila haya tenido que parar con su escudo maravilloso, me voy a meter dentro. En plan... ¡Shit! Dos candelabros de cristal enormes sobre una mesa de comedor con... más de 20 o 30 sillas. Ves una estancia abierta, amplia, con... Hazme una tirada de sabiduría. ¿Cómo?
Haz una tirada de sabiduría. No de salvación, sino sabiduría a secas. Salvación y sabiduría. Vale. Perdón. Y ahora oís todos el... 16. Veis todos. Vale. Veis todas las luces de lo que parece un gran comedor. Y oís el jolgorio de una mesa de gente que está comiendo junta. Durante un instante, Miss Mila, ¿tú estás mirando dentro también? Sí, porque entiendo que voy detrás de Amadi, de Amandi. Vale. Hazme también una tirada de salvación. Voy. 16. Ok. Eso es un 7. Vale. Porque mis tiradas son magníficas. Durante un instante, ambas veis todas las sillas ocupadas. Un festín increíble, magnífico. Es el festín que se le daría a alguien que hubiera pedido todo lo que desea comer. Bebidas, botellas que reconocéis claramente... Realmente caras, vino de Skullport. Podéis. Todos los vasos están llenos, todas las botellas están llenos, todos los platos, bandejas, todo está a rebosar de alimentos de muy buena calidad y muy bien cocinados. Os llega el olor. Miss Mila. A ti te da la impresión de que no has comido en cientos, miles de años. Oh, no. Varias de las comidas preparadas te recuerdan a tu casa, a tu hogar. Durante un breve instante te ves sentada charlando animadamente en la única silla que a ti te parece ver vacía. O sea, me veo a mí misma en la silla. Sentada, comiendo, charlando animadamente. Ajá. Y te sientes bien, sientes calorcico por dentro. ¿Y esto dura un momento? ¿O? De momento te está durando. A mí me está durando. A Mandy se le pasa. Pero sí, no, que veis las dos durante un instante. Figuras sentadas en cada una de las sillas, menos Miss Mila, que ve una silla vacía, y Amandi sigue viendo la comida, pero ya no ve a los comensales. Todos y cada uno de ellos estaban cubiertos por una túnica negra con una capucha echada hacia atrás para comerlos. Claro, es lo normal, eso sí. Comer con capucha es súper incómodo. Y comer con mascarilla también, pero lo he visto. Sí, sí, sí. Por desgracia. Vale, veo a Miss Mila. Ves está a Miss Mila. ¿Pero está a mi lado o de repente está en la mesa sentada? De momento está la mesa a tu lado, un poquito detrás, pero ves que empieza a enfilar hacia adelante. ¿En qué dirección es hacia adelante? A la habitación. Supongo que hacia la silla que está vacía. Vale, mientras tanto, yo he bajado el escudo y la espada. Claro. Los tengo todavía en las manos, pero los he bajado y voy hacia la... Pero veo... Hacia la silla. Yo sí que veo ya las sillas vacías, ¿no? Por un momento fue como... Las sillas vacías y la mesa llena. La gente del apocalipsis y de repente ya no. Vale. Sí. Vale. Los demás, ¿qué hacéis? Veis que han abierto y de repente de la puerta ha salido una luz cálida y un olor atrayente. Pues yo me acerco a ver qué es lo que están haciendo esta muchacha. Pues es una tira de salvación de sabiduría. Porque a mí nadie me ha explicado qué está pasando. Pasas al lado de la chimenea y ves una espada...
una espada sobre la chimenea también. Vale, es un 15. Vale. Durante una décima de segundo ves la comida, eso está claro, está humeando y es sabrosa, pero durante un instante ves a todos los comensales y desaparecen. No, bueno, esto está muy bien, esto ha sido muy interesante. ¿Podemos irnos ya de esta habitación? ¿Está vacía también? Sí, mientras digo esto me voy acercándome para entrar. Te llega el olor. La luz. La luz ahora es la que predomina en el salón, la luz del comedor. Como si entrara. No podemos irnos. Entro a echarle un ojo a la habitación. Tirada de salud. Miss Mila, tú te sientas y empiezas a comer. Como si no hubiera un mañana. 20 natural. ¿Estamos viendo el resto que está comiendo? Sí. Claro, yo... No quiero saber que si no... Pretendía ponerle la zancadilla. Estaba esperando que los demás hicieran algo porque estaban las dos actuando. Pretendía ponerle la zancadilla. Estoy comiendo gusanos. Haz una tirada de... Haced un... grapple. No sé cómo funciona eso. La primera vez tiradas de atletismo, las dos tú tienes... Amante tiene que hacer una tirada de atletismo y Miss Mila puede hacer una de atletismo o acrobacias para tirarse. Estás poco acostumbrada a usar tu fuerza. Vida es una mierda. Mejor. 16. Mejor, sí. ¿Miss Mila? Vale. 8. Vale, te tira al suelo. Soy una decepción para antes mis padres. No, es que soy monje, entonces sé en qué parte del tobillo te tengo que dar para que pierdas pie. Antes de llegar a la mesa, algo te detiene. Tropiezas, ruedas... ¡No! Una décima de metro. Decimetro. Pero estás enfocada. Nunca has tenido tanta hambre como ahora. ¿He caído al suelo? Sí. Estás vale. Pro. ¿Puedo pegarle una hostia en la cara? Puedes intentarlo. Y ves que... Nosotras estamos viendo todo esto, o sea, acabamos de entrar al... Sí. Y se están pegando en el suelo. En cuanto te tira, te das la vuelta y la ves... Y ves a Mandy, que se dirige enfocada, muy centrada, a darte una hostia. ¡Espabila, paladina! O sea, yo no entiendo por qué está haciendo eso, porque yo estoy viendo... O sea, te has dado cuenta, pensabas que habías tropezado con algo y de repente te das cuenta que te ha dado una patada en el tobillo, lo justo para que te caigas, y ahora te va a dar una hostia. Se ha vuelto loca, levanto el escudo para pararlo. Y vosotras y los demás veis como a Mandy se centra, se coloca en posición de guardia y veis lo que parece una actitud de agresiva hacia Miss Mila, que está en el suelo. ¿Pero qué haces? ¡Déjala! ¿Qué haces? ¿Quieres que se meta ahí en el comedor a intentar comer cosas invisibles o algo por el estilo? No sé qué está haciendo. ¿Tú te sentarías en esa silla? No. Y yo así, en plan... Pues no, pero dejadme en paz. ¿Qué hacéis? Todo el mundo ve la comida. Sandbox, tú habías sacado un... 20. Durante un instante, y tú estás más acostumbrada, la comida la ves como todo el mundo. Pero en cuanto ves esas figuras que para ti empiezan una por una a rellenar esas sillas, a sentarse en esas sillas, mantienes la concentración durante un instante. Y ves caras. Y desaparecen. ¿Caras reconocibles? No te parece. Son humanos. ¿Roy?
Pues yo ni siquiera había entrado a la habitación todavía. Supongo que me asomo yo también a ver qué hacían. Oyes ruidos de metal y madera contra madera. Cago en la leche, no está un toda la tarde y van a venir a otro. Y ves la silueta de Amandi. La silueta de Miss Mila para ti ha desaparecido. Shit. Vale. Te fijas un poco más y la ves en el suelo, pero bueno, ves que cae. Desaparece. Ah, vale, de repente, pero. ¡Qué susto! Yo, ¡pop! Sí. ¿Iniciativas? Voy. ¿Todos? Esto está saliendo vale. Muy bien. Vamos para bien. Que nos den, ¿tiramos iniciativa también? O... Los que queráis entrar en. 23. A ver. Venga, por las risas. 10. 8. 9. 8. Por supuesto. Espera, que apunto. Voy a cambiar de dado, ¿vale? Voy a cambiar de dado. Pregunta ahora, Draco, y te lo vamos diciendo y ya está. Sí, mejor. Pregunta tú de 1 a 1. Amandi. 23. ¿Mismina? Yo 8. Vamos a ver. 9. ¿6? 8. ¿Samuel? 10. Pues Amandi. Esa Mismila derribada en el suelo. Y enfocada hacia la mesa. Vale. Durante un segundo parece que te mira y se sorprende, pero enseguida vuelve a enfocarse, frustrada. Un segundo, es que me tengo que hacer las cosas que puede hacer esta gente. Y... Toma lo que yo es. Espérate, tengo cosas que me sirvan. Puedo intentar inmovilizarla en el suelo. En plan. Ponerle un brazo en la espalda o algo por el estilo. Es un grapple, sí. Un grapple, vale. Entonces, ¿eso qué es? ¿Tirar otra vez? Sí, lo mismo que antes. Athletics contra su... lo que elija. Eso es. Vale, pues voy a hacer eso. Tirar. Voy. 10. ¿Mismila? 10. Es atletismo, ¿no? O acrobacias. O acrobacias. Otro 8. Vale, ¿cómo la retienes? Solo quiero hacerle una llave y vale. Con una mano en la espalda y la otra, pues, la ponerle la cabeza contra el suelo. Vale. Y si me da tiempo, decirle, espabila, tía, es que no te das cuenta de que estás actuando de manera extraña. ¿Tú no estás en contra de estas cosas demoníacas? De repente se te tira el halfling de encima y sin hacer mucha fuerza, ves que te pone una rodilla sobre la muñeca, se te empieza a entumecer la muñeca y con la otra mano te retuerce la otra. Y a medida que tiras, no es que esté haciendo mucha fuerza física sobre ti, pero cada vez que intentas moverlo, te hace más daño. Me despierto de este... Haz una tirada de estas... Vale. 4 Esto es un 4, ¿vale? Oh, no. Joder, no. Está bien. Pues nada, a palizas. Voy a empezar a usar Roll20, ¿vale? Yo creo que tienes que comprar dados nuevos, ¿eh? Estoy usando 3 diferentes. Mira, estos 3 estoy usando. Están malditos. Estoy usando... No hace más que sacar tiradas de mierda. Estoy usando D&D Beyond, si quieres. Si vale, mira, sí también. Uso D&D Beyond. Da igual, no salgo del trans... Vale. Qué mal. ¿Qué haces? Mira. ¿Quién te crees que eres? ¡Levántate de encima mío ahora mismo! Vale, te responde eso. Vas a pues. Ahora llega tu turno, Mismila.
O sea, está la Halfling encima de la... Faladina. Faladín de casi 2 metros, sí. Y ya está reteniendo. Ajá. Genial, la imagen es maravillosa. Me entraron bien. Es que intenta dar un par de brazadas, pero en el momento en el que mueve el codo, le duele y cesa. ¿Pero qué coño hacéis las dos? ¡No es momento para pelearse! ¡Quítamela de encima! ¡Se ha vuelto loca! ¡Se está comportando de manera extraña! ¡Ayudadme! ¡Tenemos que sacarla de esta habitación! ¿Cómo que de manera extraña? ¿No habéis visto la comida que hay encima de la mesa? ¡No! ¿No tenéis hambre? ¡Yo tengo hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Dejad de comer! A la paladín. Si tienes hambre te damos comida, pero ni se te ocurra tocar eso de ahí. No, no. Esa comida. No sabéis cómo huele. Le pego un puñetazo a la paladín. Cuando les puedo decir no sabéis cómo huele, le pego. Venga. Claro que sí. Primero tiene que de funcionar. La si le rompo la nariz, no puede olerlo. Vamos a hacer otra cara hasta que te levantes. ¿Con ventaja porque está prón? Sí, sí. Pobre. 20 natural. ¡Hala, wow! Crítico. Inconsciente. Me va a romper la nariz, me va a romper la nariz, lo sé. En la cara no, en la cara no. Es que la cara es nueva. Daño 3. Lo que saques en el dado por 2 más tu fuerza. Wow. No, no, es. O sea, es 3. Por 2 de daño. Sí, es verdad. ¿Has sacado un 3 en el dado? No es un 3 en el dado, es el arm strike, le pega un puño. Es solo la fuerza. ¿No es un D4 más 1? No, no, lo pone aquí, pone 3. Sí, sí. 6. Bueno, sí. Si no es una tirada de dado, no se dobla el daño. Ah, vale, no, vale, pues perfecto, 3. Lo siento. ¿Tres? Vale, pero... me llamo mal. Bueno, no, no puedo, siquiera, no puedo mover las manos porque tengo las manos sujetadas. ¿Sí? Así que es como... empiezo a hacer gorgoritos con mi propia sangre en la boca. ¡Ay, Dios! Y tú levanta, vámonos de aquí. Le escupo sangre a Mandy. Es que las gotas de sangre que te empiezan a caer, las que caen sobre el suelo, empiezan a... ser absorbidas por el suelo. ¡Oh, wow! ¿Y eso lo vamos todos? Sí, y empezáis a oír un lejano. Quizá deberíamos al sótano, si hay uno. ¡Vámonos! ¿Puedo tirar salvación ahora que me han pegado? Me han roto la nariz. En tu turno, al final de tu turno. Vale. ¡Ay, Dios! Pues no sé. Sigue intentando acercarse a la comida, ¿no? Es decir, a pesar de que lo ha pegado. Sí, yo de momento doy por hecho que estás un poco antes de la entrada. Estás viendo todo esto desde detrás del umbral, que todavía no te has acercado lo suficiente. Vale, pero... ¿Pero qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Salid de ahí, ¿no? Es que... Y te llega el olor de la comida y la luz que emana es cálida. Oh, pues obviamente me acerco, porque yo no tengo ni idea de qué está pasando. ¿Ves las siluetas de las mujeres recortadas sobre una luz magnífica? Y a medida que te acercas, tira salvación sobre mí. No sé cuánto tengo. Más 2. 13. 13. Vas a caer. Pues la comida tiene muy buena pinta. Jamás, tú en concreto... Jamás, ni siquiera has soñado en tu vida con nada de lo que hay aquí. Has oído hablar de comidas elegantes, has oído hablar de estas festividades, estas cosas que ni siquiera cuando, antes de que te sucediera todo, podrías creerlo. Está lleno de todo eso. Muy bien, pues... Ah, pero tienes razón, esa comida tiene muy buena pinta, ¿eh? Madre mía. Yo también quiero un poco. ¡Oh, no! Y voy a entrar hacia la comida yo también. Ah. Esto promete.
Vale, te vas acercando. ¿Qué movimiento tienes? Pues siendo un Hardling, 25. 25 vale. Pies. Mientras están peleando, lo ves claramente, ves. Ves a Mismila prácticamente sujeta y rodeada de las dos semiorcas y la halfling encima. Pasas por detrás y te sientas a la mesa. Bien. Te sientas y empiezas a... Esta gente que ves, los ves sin las capuchas, ves todo sonrisas y les empiezas a oír. Pero un sonido es que solo existe en tu mente y lo reconoces como tal. Son bromas, son invitaciones a quedarte, invitaciones a mañana haremos tal cosa, al día siguiente iremos a ver el lago, puede que incluso hablemos con él, pero esta noche es la idea, quédate y hablaremos más de esto. Come, por favor, y empiezas a comer. Como si no hubieras comido en tu vida. Vale. ¿La comida está en buen estado? La comida es perfecta. Jamás en tu vida has probado algo tan rico. Vale. Pues ni modales ni hostias. A dos carrillos con las manos llenas y cogiendo de todo lo que puedo. No te dan las manos para llenarlas de todo lo que quieres comer a la vez. Me parece apropiado. De vez en cuando un cachito de comida, en vez de comerlo, se lo voy a poner aquí al lado del hombro y meterlo para la capucha. Un poquito para la capucha. ¿Quién va primero? Vale. Yo tengo una destreza de 12, o sea, tengo más uno. Pues mira. Yo, vale, que tenemos el mismo. Sí, sí, sí. Vale, destreza. Tengo más uno también. Pues, queráis. Ve tú, porque yo, o sea, voy con retraso. Estoy en shock todavía. Vas con la... Ya tiene sentido. Vale. Sí, tiene sentido. Sí, sí. Vale, pues yo, eso, en cuanto veo a Roy, voy hacia él y le quito de la silla. ¿Cuánto tienes de percepción pasiva? Pues tengo poco, 9. Vale, es una tira de percepción. Vale. Porque Roy tampoco estaba intentando ir en este. Ok. 11. Lo ves por el rabillo del ojo, pero cuando lo ves ya está sentado en la mesa. Bueno, aunque esté sentado en la mesa, sobre... Sí, lo ves. Me acerco y le digo, Roy, ¿qué haces? Y le quito de ahí, le empujo para que se quite de la silla. ¿Quieres un poco o me cago bueno? ¡No! ¡Dejad de comer esta comida en este sitio tan horrendo, por Dios! Y la aparto. Hazme una tirada de destreza. ¿Intentas, evitas la comida? ¿Yo? Sí. ¿Evitas tocarla activamente? Activamente sí, o sea, intento. Es una tira de estrés. Ay. A ver si puedes esquivar la comida que tiene Roy y todo por la cara con la que te está. La que te está azuzando. De destreza, ¿no? Sí. Es un 11. Vale. Por poquito, ves que algún muslo de pollo se acerca un poco más a ti, pero lo consigues esquivar, le das una palmada en la mano. ¿Intentas quitar de ahí? Sí, sí, le intento quitar de ahí. ¿Grapple? Sí. A ver, ¿cuánto tengo yo acrobacias? ¡Ánimo! Tengo curiosidad por saber cómo reacciona el familiar a la comida que le ha dado. No, no es un familiar. Es una rata normal y corriente. Ah, es una rata. Vale, pues tengo curiosidad por saber cómo reacciona la rata. El doble. Se muere. En realidad sí, ¿eh? Lo mío es auténtico, ¿verdad? Te hemos dicho. Vale, es un 9. Te vale, yo he sacado un 7. ¡Oh! ¡Estupendo!
Lo levantas por los hombros. ¡Ay! Y es que como un gatete se resiste, todavía se agarra los platos, todavía lleva comida en las manos. ¡Hija! ¡Déjate comer una comida de aquí! Vale. Miss Mila, al final de tu turno puedes hacer una tirada de salvación. ¡Recemos! Y ahora tienes... Espera, ahora no, tienes, lo voy a hacer... Tienes acción todavía, ¿eh? Lo voy a hacer con... De la sabiduría, ¿no? Vale, lo voy a hacer con... Tienes acción, ¿eh? O sea, tienes tus acciones, todo normal, te puedes intentar zafar del grapple y tal, y al final de tu turno tienes tirada de salvación. Ah, vale. Vale, pues entonces intento zafarme. Vale. Con atletismo, ¿verdad? ¿Tengo vale, que tirar algo o...? Sí, sí, es contesto. Lo voy a hacer con D&D Beyond, ¿vale? No, que ahora hace falta que saques pifia. Ahora tira dados. Pues atletismo. Ostras, espérate. 12. 17. ¡Oh, no! ¡Sí, nena! Aquí morimos. Ahora. Me tira de ella. Encuentras el punto en el que, aunque te duela porque está haciendo la presión en el sitio justo, te resistes, te duele, te giras un poco sobre ti misma y pegas un salto hacia adelante. Salto, me limpio la sangre, así como, pero me restriego más la sangre por la cara. Y voy a hacer la tirada de salvación. Pero antes de eso, llegas a la mesa. Vale, pues... La mesa está a unos 10 pies de la puerta, 15. Vale, pues ni siquiera intento vengarme, ni pegarse vuelta ni nada. Voy a la mesa e intento... volver a coger, igual que Roy, todo lo que haya. Te llenas como un hámster. Y está todo delicioso. Te llegan, en efecto, recuerdos de casa. Una cosa. Si se aleja de nosotras, no tenemos ataque de oportunidad. ¡Ay, muy buena esa! ¿Ayer? Sí. Salvadme de comer gusanos, por favor, salvadme de comer gusanos. Que más que atacarle, yo lo que quiero hacer es agarrarla. En plan... ¿Contaría? Grapple es un tipo de ataque, ¿no? Agarrarle de la ropa o algo. Entonces tiro otra vez sí, Athletics. Bueno, sin dientes igual no puedo comer. También hay sopa. No, tenemos que alejarla de la mesa. El ataque de oportunidad. El ataque de oportunidad es un ataque de melee. No puede ser grapple. Tiene que ser ataque. Pues boom. Es que tampoco le quiero partir la cara. Puedes decir que no sea letal y ya está. Puedes declarar el daño no letal. Bueno, pues le intento dar en la rodilla. ¿Sabes? En la parte de atrás de la rodilla, en la rabadilla, para que se caiga de rodillas. Lisear. Ay, Dios. Bien, bien. Que eso es un ataque normal, supongo. No sé cómo funciona esto en D&D Beyond. En las acciones deberías tener ataques. Ataque y sería... en hit DC. Sí, es con el número, sí. Vale. 17. 17. No me das. Cachis. Bueno, ahora me nada, nada me separará de mi deliciosa comida. La comida. Además, ahora están llegando los postres. Madre mía. ¿Unos profiteroles? No me digas eso. Que no hace nada. Un puñetazo en el estómago a ver si se le quita el hambre. Tengo armadura, ten cuidado que igual te haces daño tú. Va a ser que no, porque oh, no. No creo que te... ¿Cuánto? 10. Nada, sí. Una de las señoras que intenta dar un puñetazo al estómago, giras el escudo casi sin pararte y sigues caminando. La halfling te iba a dar justo en el mismo sitio que te dio la última vez, pero ya la tenías pillada. Cachis. Vaya.
Yo sigo comiendo, sintiendo, mezclando el sabor de la sopa y del cocido y del asado con el sabor óxido de mi sangre. Y es lo más delicioso que aparentemente he probado nunca. Sí. Empiezas a mezclar trozos de una comida en otra. Y todo queda magníficamente. Mezclas el chocolate que acaban de traer con queso. Fantástico. He comido bombones de queso de cabra. No. No lo recomiendo. Suena muy mal. Sí. Sí. La dieta de la casa de la muerte. Haz una tira de salvación y sabiduría. Por 10 de billón, ¿vale? Venga. Venga, por favor. Está tirando muy lentamente. No me jodas. No me jodas que saco un 4, tío. Está todo delicioso. Está riquísimo. Te han salido al revés. El 4 tenía que haber salido antes. Bueno. Al cabo de unos segundos, os volvéis a mirar las manos. No me lo puedo creer. Levantáis la vista y veis que todos y cada uno de los platos están llenos de vísceras podridas, de huesos rotos. ¡Esos callos! He comido cosas peores. Lo que parece ser criaturas humanoides en descomposición. Más pequeñas, más grandes. Y todos sus fluidos empiezan a recorreros. ¿Puedo ir a vomitar a un rincón? La armadura, la cara, las manos. Haced una tira de salvación de constitución. Los demás también vemos toda la porquería. Y los demás veis como todo lo que están comiendo de repente se descompone. Qué guay. Y adquiere formas de humanos. He sacado un 8, humanoides. Odio mi vida. Yo un 11. Vomitáis. Los dados quieres que nos traiciones, Mila. Vomitáis por toda la mesa. Las venas del cuello se os empiezan a palpitar, empiezan a pulsar. Os las tocáis, veis las de las manos negras y todo el cuerpo empieza a pulsar, a palpitar. Parece que vomitáis 3, 4, 5 veces. La quinta ya no tiene más que bilis. Y no parecéis capaces de sobreponeros a ello. Técnicamente técnicamente si es que estaba sujetando a Roy. Estaba vomitando a A propulsión. Sale hacia adelante así muy. Hace una tira de salvación de estrés. Qué puto asco. Destreza es un 15. Vale, le sueltas inmediatamente, cae encima de toda la mesa, cae de espaldas, pero has conseguido que no te manche. Yo me he agarrado todo, he tirado todo, me agarro la silla, he tirado la silla al suelo y he acabado vomitando de rodillas de la impresión odio vomitar. Bueno, pues, supongo que a mí me podría tener un veneno letal y sería peor. Me giro lentamente y la miro. Sigo vomitando. Y además te duele todo el cuerpo. ¿Perdemos algún punto? Estáis envenenados una hora. Envenenados. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿qué efecto tiene? Tenéis desventaja en todos los ataques. Eso es una... Guay. Sí. ¿Hay algún modo en D&D Beyond de apuntarse eso en algún sitio? Creo que no. Sí, en condiciones. Sí. En condiciones, sí. ¿Dónde está? Arriba a la derecha. Ah, arriba. Te da vale. Elegir, qué guay. Vale, pues estoy envenenado. Ah, y te explica lo que es. Genial. It's the end. Sí, desventaja en todas las tiras de ataque y los ability checks. Perfecto. Es verdad, yo tenía un punto de exhaustión. Por si yo no sé por qué necesito más desventaja en mis tiradas, pero... Está guay.
desaparece al cabo de unos segundos la comida, pero el olor perdura. Y cada poco tiempo, tanto Roy como Miss Mila notáis ese... Pero no sale nada. Vale. Yo me alejo por si acaso. No quiero nada encima de mí. Nah, esto no es realista, por porque si fuera vómito de verdad, estaríais tirando tirada de salvación de constitución el resto por haberlo visto y olido. Bueno, depende de la persona, Yo sí. Yo también. Yo también, pero conozco a gente que le da igual. Sí, sí, hay gente que le da igual. No es mi caso. A ver. Estaba mirando una cosa y me he despistado. Una cosa, ¿hay más puertas o algo en esta sala? En esta sala, la otra de salida. ¿Veis? Otra puerta a la derecha que vuelve al salón. Sala, sí. O sea, no comunican con otra sala diferente ni nada de eso. No. Vale. Oye, he sido la única que ha visto a gente con ropa negra. No. He visto a gente con capuchas puestas, era muy siniestro. Sí, por eso no me parecía buena idea lo de comer la comida. ¿Entendéis ahora? Puede que se me intentando llevado ayudar. Acabo un ya, ritual pero... o algo así. No sé qué me ha pasado, lo siento. Estoy en el suelo con la espalda contra la pared y sujetándome la nariz y hablo un poco nasal. espera, que te la arreglo. Crack. Ya echa todo así, sí, echa el moco. Sí, creo que ya ha parado. Y veis como y veis como de la sangre que quedaba el suelo vuelve a absorberla y vuelve a oler. ¡Qué asco! Habéis pero visto eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué hará esto? Quizá deberíamos buscar cómo llegar al sótano. Igual. Esta casa está jugando con nosotros. ¿Sí? Es una casa, no creo que es una casa. Podéis ver la niebla en las ventanas del patio. Vale. Cómo se arremolina. Vale. Le ofrezco una mano a Miss Mila para ayudar a que se levante. Gracias. Habéis hecho bien en retenerme. Y eso ha sido un buen puñetazo. De nada. Tú, en tu capucha, Roy, tú oyes ruidos de masticar. ¡Oh, mierda! ¡No! A la rata le da igual, dice No sé yo. La voy a intentar sacar de ahí, ver si está comiendo. Como la familia de Ratatouille comiendo basura. Aprobó la sangre. Aprobó la sangre, ya no vuelve atrás. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Es que tiene el buche lleno y sigue tragando. ¿Puedo quitarle lo que no esté comiendo ya? ¿Lo de la boca? Le quitas los restos de lo que ya anda por ahí, lo que se te ha pegado en la ropa. Y un dedo meñique ahí en... Pero parece que le siente mal, ¿o no? No. No, está normal, ¿no? Vale. ¡Tienes una ratita! ¡Ay, qué mona! Sí, se llama Miñoca. Es muy maja. Hace una tirada de percepción. Vale. ¿De percepción o qué? Sí. Joder. No, vale, esto es otra cosa, es 17. Pero estoy tirando muy bien, ¿no fue? Cuando la ves asomar, te fijas en que sus ojos son exactamente iguales. Y muy, muy azules, muy brillantes. Y durante una décima de segundo, parece que hay algo más detrás de sus ojos, como un mar profundo, pero brillante. Como las... Como las algas fosforescentes estas, azules. Qué guay, tengo una rata bioluminiscente. ¡Wala! ¡Mira, yo también tengo una! Y me saco del bolsillito de la chaqueta a mi ratita. Ay. ¡Esta es Bri! Y tú, Roy, ves... Roy, uf.
Esto va a ser un problema. Yo lo siento, cuando le puse el nombre no me di cuenta de esto. Es que nadie piensa en los piratas. ¿Te fijas que tiene los ojos exactamente iguales que lo que acabo de describir? Y exactamente iguales que los de Don Mar. Pero yo ya había visto estos ojos en mi rata antes, ¿no? Sí. ¿Y yo? Sí. Vale, vale. ¿Y del resto de aspectos se parecen en algo? O... No. No. La mía es marrón y blanquita. No, la mía es una de rata cuca. Negra de calle de normal. Roy, si lo había visto, perdona, si esta no. Ah, vale. No, nunca. Nunca. No. Vale. Perdón, vale. Y es muy mona y quiero sacar de la bolsa que lleve un poco de una ración y darle un cachito, que creo que esto no es carne humana. Entonces. Y ofrecerle un cacho a la rata. ¿Quién sabe? Coge. Coge, que está bueno. Qué mona. Bri, ¿estás bien? Le miro los ojos. Pues tienes los ojos raros. Y... ¿Por qué tu rata tiene esos ojos? Te da así un poco con el hocico en la mejilla. Pero mi rata siempre tuvo los ojos así, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es como la encontré. O bueno, me encontró ya a mí, más bien, pero ya era así desde el principio. Bri no era así antes. Y esto es raro. Amandi, Miss Mila y Sangos, hacer una tirada de percepción. ¿Veis a estos dos comparando ratas? sí, soy un bicho. Por lo menos ya no estoy vomitando. He sacado una tirada buena. Espera, ¿esto es un 20 natural? 20 natural. He sacado un 19. Bien, bien. Me ha salido la B de D&D Beyond. Creo que eso es... un crítico. Un crítico. Sí. Total eso es, 21. Eso es un crítico. Vale. ¿Os parece un poco raro? Porque en el momento que se juntan las dos, ¿veis? Como si se movieran a la vez. Las miradas, como si miraran... No el 100% del tiempo, pero sí que parece que van al unísono. Y a Mandy, tú te das cuenta, percibes o te parece que... No solo que van al unísono, sino que se están mirando a todos, de arriba abajo, una y otra vez. Como si se estuvieran inspeccionando... Están entrenando las ratas para imitarse la una a la otra. Se van a pelear por un churro con Linkin Park de fondo. Ay, no tengo Linkin Park. Tira de iniciativa. No, no podemos poner que nos quitan por copyright. No. No sabía que las ratas podían hacer ese truco. No creo que sea el momento este para ponerse a entrenar ratas, sinceramente. No, sí, tienes razón. Es verdad, tenemos que seguir. Y lo siento, Bri, tienes que volver. Y me pongo otra vez la bolsita en el bolsillito. Quiero salir de esta habitación apesta. Sí. Está bien. Me parece buena idea. ¿Salís? Miss Mila parece muy enferma. No parece... La conoces de 10 minutos y no parece estar en su mejor minuto. Estoy sudando, ¿vale? Estoy sudando, tengo todo lleno de sangre, de vómito. Y tengo así unas ojeras súper pronunciadas. Uy. Y tengo esta cara de necesito que acabe ya el día. Como... Pues anda que no queda nada. Pues como ha dicho que apesta, voy a hacer Druidcraft. Y le voy a dar un ramito de flores de jazmín. ¡Oh! Toma, a lo mejor esto te ayuda. No sé, a lo mejor lo empeora porque es un olor un poco fuerte. Pero a mí me gusta cómo huele. Era como las del patio de mi casa. Me lo acerco a la nariz. En cuanto sucede el intercambio, ya notas algo raro al hacer el Druidcraft. Y notas que no tienes esa conexión, que todo... De donde estás sacando los poderes de naturaleza está todo muerto. Aún así te sale un jazmín morado
luego rojo, luego bueno, negro, viscoso, se lo pasas y durante un segundo te lo pasa, el jazmín está totalmente podrido y se enreda un poco en tus dedos al cogerlo. ¿Qué broma es esta? No, lo sé, no sé qué está... Normalmente no es así, esto es muy raro. ¿No es esto lo que querías darme? No, tíralo, no te fíes de eso, no volveré a hacerlo. Al quitártelo parece que se engancha un poco, intenta engancharse un poco y te hace una herida leve como unas espinas. Bien. O sea... No te hace sangre, pero te rasga un poquito la piel, como si se intentara aferrar a ti. Bueno, no sé. Pero te la quitas. Sacudo. Me chupo la herida. Por reflejo. Lo siento mucho, no... No da igual, no pasa nada. Entiendo que es... Es muy raro. Es un sitio muy raro. Sí, esto... Parece que el lugar este... estropea las cosas. La naturaleza aquí es rara. No sé. Vamos a salir de esta habitación. Sí, sí. Volvéis al salón principal. Sí. Se vuelve a iluminar todo, pero esta vez más tenue. La luz viene de todas partes y de ninguna. Los candelabros están encendidos, las lámparas de aceite están encendidas, pero la luz ahora es menor. La música es un poco más baja y la del... La del... clavecín de la planta de arriba es más alta y más larga. El bucle es más largo, pero se equivocan más notas. Oh. Bien. Debería descansar. No. ¿Qué queréis hacer? Salir de aquí. ¿Probar la puerta que hay en medio de las otras dos puertas? ¿Eso daba también al comedor este o...? No, daba como para otra estancia más pequeña entre medias o algo así, pequeño cuarto. Sí. Pero porque está la puerta abierta y vemos que es una estancia más pequeña, lo intuimos. No, es que hay una puerta. Ah, vale. Hay una puerta más simple, más cruda, menos trabajada. Entre todas estas paredes de madera, entre esos tablones de madera que crean la pared de esta sala. Hay uno, lo que parece ahora, ya que habéis entrado y salido, sí que parece un cuarto mucho más pequeño, que está en medio entre el comedor y el salón. Vale. Me doy guidance y abro la puerta. Bueno, música chunga. Sí, porque hasta ahora no han pasado cosas chungas en absoluto. No, para nada, para nada. Me mute. Ya se abre el volumen porque... Ahí. Uy. Da un subidón de repente y ya no lo oigo. Yo sigo oyéndolo. ¿Abrís? ¿Vais a la puerta? ¿Cogéis el pomo? Iba a abrir Zack Boss y yo me voy a poner en un lateral de la puerta. Vale. ¿Abres? Sí. Hemos perdido la cámara. Y se fue. Ya, y desaparece. Desaparece y... Ah, vale, no me estás bajando. Oh. Vale, pensaba que era algún tipo de efecto especial que habías programado. Estabas grabando. Wow, la sincronización, ¿no? Imagina. Production value. Oh my god. Me lo apunto. Éxito crítico, ahora con efectos especiales. En 4D. No, en serio, me he rayado. La abrís de golpe, cruje hasta la madera de abajo del suelo. Uh-huh. Y veis un ropero. 10, 15 túnicas negras.
Con sus correspondientes capuchas cosidas y un sombrero de copa alta en la parte de arriba del vestido. Empiezo a revolver un poco entre las túnicas, a ver si hay algo, alguna trampilla o alguna cosa más que antiguas. Al entrar un poco más, de repente te viene de golpe todo el olor a sangre. Es sangre seca, de hace mucho tiempo. Algunas de las túnicas todavía tienen las manchas resecas de hace mucho tiempo. Sobre todo en la parte de las mangas, del pecho. Y hace una tirada de investigación. Catorce. ¿No te parece? Palpas el fondo. Este ropero no tiene el interior de madera. Es más lisa, es más. Parece yeso, un poco más moderno. Lo tocas, palpas el suelo, el colgador. No te parece que haya nada. Ya que estoy al lado, ¿puedo ver si encuentro bolsillos en las túnicas? A ver si hay algo. Una tira de investigación. Ok. Tienes que meterte entre ellas, te tiene que dejar un poco de espacio porque es un armario ropero. Bueno, pero es pequeñita. Pero un armario ropero de gente pobre, ¿no? De... Me puedo meter entre las piernas de la gente más alta que yo. hace una tira de investigación. Sí, 17. Hay muy pocos que tengan bolsillos, muchos de ellos están cosidos y los que tienen bolsillos te das cuenta de por qué los otros están cosidos. Hay coágulos de sangre seca en los bolsillos. Lo intentas, coges el primero, te limpias, es polvillo, pero la mano te huele a sangre y es todo. Te inunda todas las fosas nasales y ahora entre las uñas. Qué asco. Me limpio. Y listo. Aquí parece que no hay nada. Encuentras en uno de ellos. Espera. Así es que estoy mirando los handouts. Encuentras una carta en uno de ellos. Que esto. Imagínate que te lo he pasado en un handout del Roll20, porque eso es guay y es lo que se tiene que hacer. Pero. Te lo paso. Sí, pero ¿en serio tengo que mirar en Roll20 o me lo vas a pasar por...? No, te lo paso por... Para saber dónde tengo que mirar, como tengo las pestañas aquí abiertas. Pues vas a tener que mirarlo por Discord. Vale. Imagínate que lo que te paso tiene un formato chulísimo y es una pasada. ¿No? Pues descríbeme el aspecto de esta cosa y ya está, no pasa nada. Porque cuando dices carta, dices carta de las que se envían por correos o cartas de jugar a las cartas. No, es una carta con el lacre roto, sellada en su día, y está llena de sangre. Como sangre seca. Ok. Nada creepy. Está poco leída, pero arrugada por el... Eso. Vale. Supongo que la lees.
Sí, voy a mostrársela al resto. Pues bueno, espera. ¿Queréis mirar lo que hay dentro? Apartas la sangre seca, pero tanto el sobre como el folio es rojo, totalmente marrón. Bueno, pues voy a leerla en voz alta, porque total. Vale. Más. Dice: mi querida Mirabel, mi letra es furia y rabia, mi pluma es rápida y mi corazón duele y sangra, wow. Pero la decisión es serena e inteligente. Ahora todos los hilos encajan y podemos resolver de forma precisa y limpia, bueno, todo aquello que nos quitaba el sueño. Por favor, reúne a todo el mundo para una celebración especial esta noche, como fuera lo que vimos antes. No os demoréis. Y sigue. Mr. Darst será esta vez la mano. Y por el cáliz. No entiendo muy bien eso. Bueno, no te preocupes. Como ya te digo, todo ha encajado. Y a pesar de mi reticencia a llamar inocente al fruto de esta aberración, puedo asegurarte que aún no ha cometido pecado alguno más allá del hecho de haber venido a este mundo. Firmado Mrs. ¿Es eso? Nunca me acuerdo. Decís, eso es Mrs., ¿verdad? Elizabeth Darst. ¿Un cáliz? ¿Elizabeth mano? ¿Dark o Darst? Darst. Se escribe D-U... R-S-T-L. Vale. T-T-L, ¿what? No sé hablar. Y el Mr. Darst de antes, pues igual. Yo reconozco los nombres. R-S-T. Mr. Bueno. Darst será esta vez la mano, vale. Y por el cáliz no te preocupes. No les preguntamos los apellidos a los niños de fuera, ¿verdad? Tú sabes que esta casa se llama la casa de los Durst. Sí. Aunque todo el mundo la llama el Draco. En teoría esta es la casa de los Darst. Yo asumí que los niños eran hijos de los Darst. O sea, serán Rose y Thorn Darst. Darst. Darst, creo. Darst. Y Walter. O Durst. O Durst. ¿Vuelve a leer la parte de la aberración? Sí. Mr. Darst será esta vez a mano y por el cáliz no te preocupes, todo ha encajado. Y a pesar de mi reticencia a llamar inocente al fruto de esta aberración, puedo asegurarte que aún no ha cometido pecado alguno, más allá del hecho de haber venido a este mundo. Parece que algo... o alguien... ¿Quizás se referían al bebé? Sí, tuvo un bebé de manera extraña. ¿El hermano menor de los críos que había afuera? Quizá. Lo habían llamado Walter, había dicho, pero pobrecito, ¿de qué llamar a aberración a un bebé? No entiendo por qué nadie querría tener un hijo aquí. Ya. Quizás es el sitio donde te ha tocado vivir, pero esto no parece... No parece que todo fuese así siempre, no sé. Roy, ¿a ti te suena el nombre de Mirabel? A mí me suena el nombre de Mirabel. Elizabeth. No. No, el nombre no, el apellido sí, eran los dueños de esta casa. O son, no estoy seguro. Pero no los conocía por el nombre tampoco, así que... Bueno. Pero no te suenan los miembros de la familia, en plan, si habría también alguna Mirabel en la familia. No, sé que era una familia, que eran el padre, la madre y tenían hijos y no sé más. ¿Y Elizabeth era...? Supongo que será la madre. No lo sé, siento no poder ayudaros más. No. De acuerdo, voy a guardar. Haz una tira de historia, si quieres. Historia. Voy a guardarme la carta. Pues si con un 5 me da a mí que no mucho. Son un mito, son el coco de Barovia. Y mira que Barovia tiene cocos. No sé si
puedo apuntarme esto. Vale. Jolín, me estoy peleando aquí con... Perdón. Nada. Ya, vale. Ok. A ver. Pues eso, me guardo la carta y... Salgo de armario. Parece que hemos armario? Visto... Salgo de armario. Parece que hemos visto visiones de lo que pone aquí que va a ocurrir. De la quedada esta que estaban haciendo tan sospechosa. Sí, yo he visto los momentáneamente a esta gente con capucha negra comiendo. Pero ya está. Sí, yo también. Me pregunto si serán los cadáveres que había en la mesa. Lo que comisteis antes. No, no, no quiero pensarlo. Otra vez. No quiero pensarlo. Oh, no. Oh, no, pobrecito. Qué mal. Vete a saber. Creo que, sinceramente, sí. Creo que lo que hemos venido a buscar está en el piso de arriba. Puede ser. Para... Parece que el suelo filtra la sangre. Quizá estén recolectando sangre para algún ritual o algo así. Yo utilizo sangre en algunos rituales. No sería tan raro. ¿Utilizas sangre? ¿Por qué? Y la sangre la absorbe el suelo y hace cosas... raras o... No lo sé, a lo mejor es un material extraño del que está hecho este suelo. Preparado para eso. No lo sé. Yo... No sé, creo que tenemos unas... Creo que me ha quedado claro que tenemos una idea muy diferente de dónde estamos. O bueno, sabemos dónde estamos, sabemos el nombre. Pero tenemos un concepto diferente al respecto. Esto es oscuro y extraño y dado de lo que está aquí está bien. Lo siento, Roy. Sin ánimo de ofender. No, no. No te preocupes. Yo, si sirve de algo, mi voto es por salir de aquí cuanto antes y prenderle fuego a todo. Es una idea. Es un buen voto. Pero primero tenemos que encontrar a ese niño. No, no. Si hay alguien. Si visto hay... lo visto, yo le prendería fuego a todo. Al niño también. Si hay niño, pues al niño también. Entiendo que tengas miedo. Y puedes intentar salir si quieres. Pero yo me voy a quedar. Los espíritus que no se van apaciguados pueden causar problemas. Más. Así que quizá deberíamos resolver esto. Sí, creo que deberíamos al menos encontrar los cadáveres y hacer un ritual. Si hay alguna criatura extraña aquí, creo que lo mismo que tengo que hacer es observarla. Es decir, más cadáveres aparte de los de la mesa. ¿Podemos dejar de recordar eso, por favor? Deberíamos quemarlos, definitivamente. Luego, si tenemos tiempo, a lo mejor cuento las partes, a ver cuánta gente hay ahí. En realidad no es una mala idea si queremos saber si está ahí la familia muerta. Bueno, después lo miramos. Sí, no voy a volver a entrar en esa habitación. ¿Quedaba otra puerta? Enfrente tenéis, justo enfrente del vestidor, ropero, tenéis una puerta. Y a vuestra derecha hay un recoveco. En ese recoveco está la otra puerta de entrada al comedor. Y a la derecha en ese recoveco hay otra puerta. Se nos quedan dos puertas sin abrir y sin saber a dónde llevan. Eso parece. Aparte de la del pasillo y tres, que vale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Creéis? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Queréis inspeccionar el resto de las puertas o...? Yo creo que sí, que deberíamos investigar. Por cierto, yo no lo tengo tan claro, pero... Que el niño se llamaba Walter, con D. ¿Walder? Sí, con D. ¡Walder! Vale, Walder. ¿El sí, bebé sí. o el...? El bebé.
RBB. Vale. Wonder. Vale. Ok. Sí, podríamos seguir mirando a ver qué hay y asegurarnos, pero yo sinceramente, cuanto antes subamos arriba y encontremos al niño este y nos podamos ir, mejor. Pero yo hago lo que digáis. He de decir que siento cierta curiosidad por los rituales que se llevaban aquí a cabo. Y quizá podamos encontrar algo de utilidad. Os quiero recordar que tenemos un objetivo claro, que es salvar a ese niño. Luego, si queréis, podéis quedaros a investigar. A ver, yo soy más partidario que nadie de acabar con todo antes y marcharnos de aquí, pero lo que me preocupa es que si subimos haya algo en el resto de sitios que no hemos mirado aquí y nos rodee desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Igual era mejor dejar esto. Ya que hemos empezado a mirar por aquí, igual era mejor acabar de mirar esta parte de la casa. Puede que alguien se esté escondiendo en el resto de habitaciones y que necesite también ayuda. Yo, mientras siguen hablando, me dirijo a la puerta que está en el recoveco y abrirla. Guidance. Sí, tuve. Ahora voy. ¡Oh, no! ¿Qué está haciendo? Y cuando te acercas, oyes desde antes ruidos de platos, de vajilla, de ajetreo, muchos y muchos, muchos pasos chocándose unos contra otros de forma ajetreada. ¿Vamos? ¿Le abro la puerta con sigilo? ¿Quieres sigilo? Vale, con desventaja, y creo que tengo menos uno al sigilo, así que todo bien. Si me doy cuenta de que va a la puerta, quiero ir y hacer básicamente lo mismo que antes. De me pongo a un lado de la puerta por si acaso. Pensaba que ibas a aplacarla. Si sale corriendo a comerse algo, pues probablemente lo intente. El doble rasero este. Tranquilo. Igual que pegué a Miss Mila, me da igual pegarle hostias hasta al niño si hace falta. Al bebé también. Aquí hay hostias para todo el mundo. Una hostia para ti y otra hostia para ti. Socorro. Al abrir la puerta, tampoco cruje. Es perfecta, es como la seda. Y también durante un breve instante ves a 4 o 5 personas que llevan bandejas, llevan platos, llevan vasos, alguno mejor vestido que lleva copas. De repente oís todos un estruendo. ¿De arriba? ¿Qué más? Todas las copas, vasos, todas las bandejas, todo el ruido, como si miles y millones de platos hubieran caído ante vosotros. Las figuras se te quedan mirando. Puedes ver en sus ojos el terror mientras su carne se derrite. Sus esqueletos te señalan aterrados y te indican la puerta de salida. Y todo se desvanece. ¿Cierra la puerta? Miss Mila y Samus, lo veis. ¿Me puedes pasar el...? Me asomo yo también, quiero verlo. Pero o sea, hemos visto que también se ha desvanecido todo, ¿no? Los que estuvierais cerca de la puerta, sí. Oh, ok. Te lo he visto. Es que durante eso, un instante, se han derretido, se han señalado... Y en sus ojos, en sus cuencas vacías, todavía podéis ver el terror y la sorpresa. Y ya no hay nada. Nada, no. Nada. Todos los platos se acumulan sobre la pila. Vale. Y la luz tintinea. ¿Sigues con la Dancing Lights? Sí. Bueno,
La voy casteando cada cierto tiempo cuando no haya luz, porque dura un minuto en realidad. Sí, sí, no. Pero... ¿Estáis seguras de que queréis seguir abriendo puertas? Porque esto ya no me está gustando. O sea, en realidad no me ha gustado nada. Nada de lo que he visto es divertido. No sé si hay algo que merezca la pena investigar ahí dentro. Visto desde aquí. ¿Cómo es la cocina? De unos... 5 metros, 5 por 3 metros más o menos. Está bastante ordenada, aunque sucia. Todos los platos, las ollas y todo el material está colocado ordenado. Y en la mesa de enfrente es una mesa de madera enorme. Hay una plancha de corte. ¿Tiene alguna otra salida en la cocina? ¿Te entras? En principio, desde la puerta estoy mirando a ver si es una habitación pequeña. Es una tirada de percepción. De putísima madre. 6. ¿Ves el horno? Detrás, a tu derecha, ves un horno de piedra que llega hasta el techo, medirá unos 4 metros, más o menos. ¿Crees que puedes ver un recoveco un poco más allá? Enfrente tienes la tabla, la mesa de corte. A la izquierda, ¿te parece ver una puerta más pequeña? Pues entonces me acerco. Si me parece ver algún tipo de puerta, me acerco de ahí. Vale, sí, a la izquierda, ahora que entras, puedes ver el... Puedes ver una puerta a tu izquierda que parece dar un cuarto más pequeño y a tu derecha ves un hueco. ¿Qué es esto? A ver. ¿Ves algo ahí dentro? Es la cocina, abro la puerta... La puerta pequeña de la izquierda. Estoy vigilándola, por si acaso pasa algo raro ir a pegarle un meco. ¿Los demás qué hacéis? Vigilarla desde la puerta. Se adentra hasta la cocina. Y veis a... Se mete hasta la cocina. Sí, pero Mandy. La veo desde la puerta, vale. Tienes que girar la cabeza un poco para verla. De frente solo se ve la mesa de corte y un poco a la derecha un hueco, estanterías y utensilios varios. Yo me coloco junto a Mandy, pero no entro. Yo igual, yo me quedo también en la puerta. Si... ¿Estáis? Si eso, vuelvo a lanzar las Dancing Lights, vale, para que vean un poquito mejor. Pues estáis ahora mismo en el recoveco que hay entre el ropero y la cocina. A vuestra izquierda tenéis la puerta del comedor. Vale. ¿Rol? Pues creo que por miedo a lo de antes me voy a alejar de la puerta del comedor un poco y voy a mirar también la puerta, pero desde lo más lejos que pueda de la puerta del comedor quiero ver lo que hace Sagwolf por la cocina. Vale. Hay un poco un mogollón de gente en el camino. Soy pequeñín, mido menos de un metro. Miras desde abajo, reconoces sus piernas. ¿Abres la puerta? Sí. ¿Ves una despensa? ¿Ves un cuarto de especias, alimentos más en diferentes estados de putrefacción? Y ves en la última de las baldas que tienes enfrente varios paquetes con lo que parece una sustancia rosita, sí, con bastante más consistente que las otras. Las
hay latas empaquetadas de forma arcaica, pero no están abiertas, no están hinchadas, sino hay cereales que parecen estar más secos que otra cosa. Pero no te parece que haya nada podrido ni nada supurando. Pues, bueno, primero revuelvo a ver si hay algo oculto de rollo compartimento más allá de la despensa o algo así. Pero tampoco sin dedicarle demasiado tiempo, ¿eh? ¿Estás en la tía de investigación en desventaja? Ya tengo desventaja. Perfecto. Doble desventaja. Venía así de casa. Bien, he sacado un 2 y un 3. ¡Oh, no! Está bien. ¡Oh, no! Nada, remueves un poco las cosas, tiras algunas, tampoco te preocupa demasiado. No parece haber nada detrás de las estanterías ni por la pared. Cojo un par de cosas de esas con la cosa esa rosa, que es lo que me ha llamado más la atención. Tiene una buena textura. Sí, y esa que tiene una luz cocina. Una luz más natural, más propia. Es brillante, menos... Como si llevara menos tiempo aquí. Vale, pues nada, cojo un par de esos y salgo de la cocina. Vale. Ok. La primera persona que salga, que esté en la puerta de la cocina, le tiro una mierda de estas. Esto es raro. O sea, ¿sería Mandy o Mismi? A Mandy, creo. Estaba más adelantada, creo. Vale. Sí, además me da miedo que Mismi la vomite encima. la puedo coger al vuelo. Y la destreza. Uno, por y un favor. Golpetazo, se abre la bolsa o lo que sea, empieza eso. O de acrobacias. Venga, vamos. Lo que prefieras. Acrobacias. Vale. 17. Vale, ves que lo tiras, le da con el codo, lo vuelve a levantar en el aire y lo deja caer perfectamente en su mano. ¿Qué es esto? Parece no, carne. Por la textura, pero... por el... Parece como una pechuga de pollo muy rosita, muy jugosa. Pero es... Está envuelta, o sea, en una bolsa. ¿Metida en una bolsa? Ah, vale. Y me ha pasado un filete ahí. ¿De qué material es la bolsa? Parece vejiga muy, 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 muy fina, muy pulida. Lo abro y lo huelo. Fantasy morcilla. Sí, huele a carne. ¿Huele comestible o...? Huele a una mezcla de jengibre y especias picantes. Pero está... Bueno. Acabas de... No en ese sentido. Me ha dado un poco de alergia. Esto... ¿Qué me lleva esto? Visto lo de antes, yo no lo tocaría mucho. Es como un cilindro. Es como un cilindro de carne. ¿Y está crudo o está curado? Está crudo. Tiene una forma muy rara esto, ¿no? Según lo tocas, incluso parece que hay algo dentro. Es que me parece raro que esto se conserve tan bien cuando la casa está en tan mal estado. ¿Que tiene algo dentro? Eso parece. ¿Tubo de carne? ¿Lo puedo deshacer? Sí. Sí, me perdió al río. Según lo aprietas, sale de dentro de lo que sería el interior del cilindro una carne un poco más roja, más como si fuera músculos, pero músculos de estos de los dibujos animados que ves las trazas de los músculos haciendo una alcachofa. ¿Por qué estamos haciendo esto? No lo sé. No sé, sale sangre. Ah, bien. No sé qué es esto, pero es muy raro. Lo meto todo en la bolsa. Lo voy a dejar aquí. O lo quieres tú, se lo digo a Sackboy. Yo lo examino un poco para ver si veo de qué tipo de animal es. Del animal llamado humano. Vamos a asegurarnos. Roy está yendo a vomitar otra vez a un rinconcito cuando vio a Mandy apretarlo. ¿Puedo ayudarla? Ay, ya que me he puesto ahí a toquetear y a espachurrar. Vale.
Pues sin desventaja. Bueno, he tirado las dos a la vez, vuelvo a tirar uno solo. ¿Los tiraste a la vez? Sí, que lo he tirado a la vez. Vale, sí, 18, 23. Tocas la carne. Amandi se toca el brazo, comparas el brazo de Amandi, la carne que tienes en la mano. ¡Oh, no! Sí, parece carne y músculos humanos, pero muy pequeños, muy, muy, muy tiernos. Así como de bebé. Así como si no hubiera pasado mucho tiempo de vida ese músculo, esa carne. Uh-huh. Pues creo que hemos encontrado al hermano pequeño. Vómito más fuerte. Vaya, a lo mejor no tenía que haber espachurrado tanto eso. No puede ser. No puede ser. Ah. Bueno, a lo escucha, mejor bebé no pasa nada. Pero un niño pequeño. No me creo. No puede ser que alguien haya hecho esto. Hay gente que tiene costumbres extrañas. Lo que no te coincide es lo de dentro. Parece músculo, pero está demasiado desarrollado y demasiado correoso para no encajar con la carne del fuego. A ver, ¿quién no ha hecho alguna vez bebé relleno de abuelo? Una especie de cosa extraña desarrollándose en su interior, o más como si hubiesen decidido hacer rollitos de carne dentro de carne. Lo primero. Vale. Quizás esto encaja con la carta. Decían que era fruto de una aberración, pero que todavía no había hecho nada más que nacer, así que quizá el bebé era algo más que un bebé. Se tiene que tratar de otro bebé. Quiero decir, los niños de fuera nos han dicho que había una bestia, y que la bestia, que habían conseguido huir, pero que el niño estaba todavía dentro. No, no puede ser. Quizá la bebé y la bestia a la vez. Sí. Podríamos. Pero supongo que si seguimos que buscando, bestia, averiguaremos también algo. No sabemos. Aquí estaban haciendo cosas muy raras, así que. Bueno, quizá deberíamos dejar los trozos de bebé con el resto de trozos de bebé. Y ya los quemaremos luego. Sí, dejemos esto aquí por si acaso son los únicos restos de su familia que quedan. Quizá quieran enterrarlos o hacer algo con ellos. Uh-huh. Ahora que están bien espachurrados. ¡Que no sea comérselos! Vale, pero si resulta que no son, ¿me puedo llevar un trocito? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué? A mí no me preguntes, no son míos. No, porque, a ver, ¿me puede servir para hacer experimentos en esta carne? Para ver pues cómo funciona el ácido en la piel y tal. No, no vas a utilizar. No. Y ya está. Deberíamos darle un. Hacer algún ritual para que pueda pasar otra vida tranquilamente, si se tratan de los restos de. Vamos a hacerlo cuando terminemos de encontrar lo que quiera que haya aquí, porque puede que haya más restos. Podemos hacer ese ritual que tú dices cuando estén todos reunidos, yo qué sé. Cojo todos los restos de bebé que encuentro y me los guardo en la bolsa. De lo que restos es cilíndricos de bebé. Para mí son restos de bebé, ¿vale? Rellenos morcilla de músculos de dibujo animado. Morcilla de niño. ¿Es eso? Morcilla de si no tenemos de tiempo para volver a la cocina, pues así ya. Yo te doy a ti la otra bolsa. Yo me desentiendo. Además era eso, estaban especiados, ¿no? Hacer una tirada. ¿El volumen es para un bebé entero o solo un trozo? Hacer una tirada de percepción. Todos. Todos, vale. Pifia. Madre mía. Otra pifia. Tenéis la mirada clavada en lo que está haciendo Sagbos por diferentes motivos. Está dando lo más profundo de su corazón de paladín y está. No, esto está mal. Y la... Nope, nope.
18. Y si es que hasta podré pedirle uno luego. Nos va a quedar todos. Basta. Yo un 6. ¿Amandi? 18. Al estrujarlo, los restos de sangre que han caído, que han goteado, siguen en el suelo. ¡Anda! ¿Habéis visto eso? Esta sangre no la absorbe. ¿Será sangre? Ah, ¿no? Hasta ahora le hemos visto absorber sangre de Mismila y algo más, o solo de Mismila. Principalmente de Mismila, sería bastante abundante. Sí, sí. Sí. Y la de la comida, ¿no? Igual solo absorbe sangre fresca. Puede ser. Me hago un corte y miro a ver si absorbe sangre. No le deis más de comer. ¿Por qué? No le deis de comer a la casa maldita. Volvéis a oír la sangre desapareciendo. Oís ruidos de absorber. Vale. Pues, quizás sí que sea la sangre fresca, como dice Mismila. Bien, intentaremos no sangrar más. Intentemos no alimentar más a la madera de la casa esta. ¿Quedaba otra puerta? Tenéis una puerta enfrente. Enfrente del roper. Sí. Que vamos, se extiende a lo largo de toda la escalera que sube. ¿Nos asomamos? Sí, ¿está como entre las escaleras o...? Sí, eso no lo he entendido muy bien. Está justo enfrente del ropero. Ya, pues creo que no tengo muy claro dónde está el ropero ahora mismo. Yo he desistido ya de... Yo creo haber entendido que si estamos en la puerta de la cocina, tenemos la pared del ropero justo enfrente, la puerta, ¿sí?, que nos está diciendo a la izquierda y las escaleras a la izquierda detrás. No. Esto es. Si no me perdí. Si pudierais volver a entrar por donde habéis entrado, seguís el mismo muro a la derecha y ahí hay una puerta. Vale. Está a unos 15 pies desde el ropero hasta la puerta que está enfrente. Vale. Sí. Yo he puesto habitaciones random, yo he puesto que había esas habitaciones y ya está. Sí, como yo no me oriento muy bien, es posible que vosotros tampoco os orientéis muy bien. No, yo ya de base tampoco me oriento demasiado bien. Perfecto. Yo siempre pensaba que las puertas estaban todas en la pared de enfrente a la puerta de... O sea, en la misma pared que la chimenea, todo enfrente de la puerta por la que hemos entrado. Pero ahora creo que no. Estaban repartidas, pero no sé muy bien cómo. Desde la puerta de entrada hay 15 pies hasta todas las puertas y todo eso que os he descrito. Y siguiendo la misma pared a la derecha de la entrada, otra puerta. Vale. Y las escaleras, pues es todo el fondo, lo que sería el fondo sur. Pero entonces estar enfrente de la pared de la puerta por la que hemos entrado. No, a la derecha. El comedor está enfrente. El comedor, el ropero, está todo enfrente. A la derecha están las escaleras de subida. Sí. Y a la derecha, pero pegado a esa puerta, claro, antes aquí hay otra puerta. Vale. ¿Y a izquierda que es ventanas y espacio para...? Ventanales. Sí, vale. Es un ventanal. Chachi, pues no sé, me acerco a la puerta que nos queda. Voy a pegar la oreja, a ver si oigo algo. Tira de percepción. ¿Qué? Es una tira de percepción. No, no te mueras. Si no hago antes. El salón principal vuelve a estar oscuro, iluminado por los rayos de luna, y ese calidoscopio en el que parecéis estar sigue iluminando las serpientes y las calaveras de la decoración de los paneles de madera que conforman las paredes. 11. No te parece oír nada. Parece que está todo al contrario que las demás habitaciones, que sí enseguida se oía el ruido de dentro. Esta no te parece que tenga nada.
pues me pongo a un lado de la puerta y abro el pomo. O sea, abro. Uso el pomo para. Abro el pomo y dentro del pomo hay otra habitación. La abres, ni un ruido, ni un problema. O sea, espero que se abra y cuando ya note que se ha abierto del todo, entonces me asomo. Vale, se mueve sin ningún problema. Vale. Puedes ver lo mismo, paredes de roble, pero también oscuras. No puedes. Intuyes algunas figuras. Una, dos, tres. Cinco figuras. Ok. Pero no ves. Son siluetas cuadrúpedos. Y por la silueta parece que están todas orientadas hacia la puerta. ¿Se están moviendo o algo? No lo sabes. Tienen los ojos rojos, como los cosos. No hay luz. De. Sí, pero como en la campiña se les veía el brillo rojizo de su mirada. Tony Master, por favor. Bueno. ¿Alguien más está viendo esto? ¿Soy solo yo que está viendo aquí los bichos, cosas, las siluetas asomo. Extrañas? De porque momento, igual cierro la puerta y digo, bueno, ahí hay cosas. A cuatro patas. En la puerta. Es como el gif de la abuela Susan. Nope, cierro la puerta. ¿Has cerrado la puerta? Sí, sí, soy yo la única que lo ha visto, sí, sí, en plan, cierro la puerta y hay como cinco cuadrúpedos, no se han movido, que yo sepa, no sé lo que son. ¿Serán las bestias? Quizá, pero no se han movido, y no oigo nada. No podemos dejarlas ahí. Yo me doy guidance y abro la puerta. Vale. Lo mismo. Ves cinco figuras cuadrúpedas, la silueta de cinco figuras cuadrúpedas. Con visión en la oscuridad no veo nada más. Ah, tienes visión en la oscuridad. Ves lo que parecen tres lobos, dos lobos aún más grandes con la. Y están mirando hacia un lado de la. Bueno, claro, si tienes visión. Está a oscuras, puedes ver una chimenea. Sobre la chimenea hay una cabeza de ciervo y repartido por todas las esquinas de la habitación puedes ver tres figuras de lobos y dos de ellos más grandes sentados dominando la puerta de entrada y cada uno está mirando a sitios diferentes. No me fío. No se mueve nada. No. Ves dos sillas, dos sillones y lo mismo. E incluso te parece que la madera, me atreves a tocar un poco más allá del pomo y ves que la madera está mucho más lisa de lo que habéis visto, mejor tallada. Pues hago un ruidillo para ver si les llama la atención. Así como... No. Bobby. Me parece que te estén haciendo caso. Pues... No serán estatuas. Entro. Estén disecados. Vale, cuando entras, la chimenea se comienza a arder con brío y se ilumina toda la estancia. Al entrar te invade el calor, sobre todo. La estancia es rojiza, roja, anaranjada por los brillos. En ningún sitio hay una luz clara, no hay una luz blanca. Es toda una luz anaranjada y rojiza. Y puedes ver lo que parece una habitación estándar para señoros.
dos sillas de terciopelo, una alfombra. En el salón del señor Barnes. Hecha de un lobo aún más grande que los que puedes ver. Durante un segundo te giras a mirar la chimenea y cuando vuelves a mirar a los lobos, sus cabezas han cambiado de posición. ¡Ay, sí! Esto solo está viendo ella, ¿verdad? De momento sí. Vale, entonces bueno, vosotros ahora... se está cagando encima. Vale, bien. Vosotros veis detrás sí, cómo se ilumina toda la estancia. Vale. Sabemos desde la puerta que... Vemos desde la puerta que hay una chimenea encendida. Sí, entre la luz que os llega y... Y todas estas figuras y tal, ¿y la vemos a ella? A ella veis como interrumpe bastante la visión del resto de la habitación, pero sí, entre un movimiento y otro sí que podéis ver estas figuras de lobos, que dos de ellos claramente son mucho más grandes. Ahora sí, Sarkos, sí puedes ver como esos dos lobos más grandes tienen los ojos rojos. ¿Puedo ver si respiran o algo? ¿Si se mueve de la caja torácica? Sí. Intento acercarme así como amigablemente. Es una tirada de percepción. Con la mano por delante, en plan, huéleme, Bobby. Alguien va a perder la mano. Avísame un minuto para volver a tirarme guidance. Percepción 15. ¿No te parece que respiren? Pero por los cambios de posición se mueven. No los has visto moverse, pero a cada segundo que cambias la vista, su cuerpo está en otra posición. Son los ángeles de Blink. El cuerpo muy ligeramente, pero la cabeza, en un instante, una te sigue a ti y otra está orientada hacia la puerta. Luego cambian, o las dos te miran a ti. La puerta. Saco un poco de comida que no sea los restos de bebé. Que no sea la morcilla. Rollo cecina o algo así que tenga de las la pía. No sé, me acerco en plan a ver si reaccionan o algo al olor. No hace nada. Ahora ya ves más. Ves que hay mesas de roble. Hay sillas alrededor de las mesas, hay varios grupos de mesa. Hay una copa de vino llena en una de las mesas. Me asomo un poco a la puerta. Podéis pasar, no sucede nada aquí. ¿Puedo tirar insight? Sí. Yo me voy a meter también, porque ya tengo curiosidad de qué está haciendo esta mujer ahí mirando cosas. ¿Qué ves que hay aquí? Sobre las paredes veis dos armarios. Uno veis que es claramente un armero, tiene un cristal. Ajá. Uy, ¿tiene armas chachis? Tiene una ballesta. Entro dentro de la habitación. Vale. Al girarte durante un segundo, uno de los lobos te mira. Levanto la espada hacia el lobo. ¿Hace algo? Se mantiene. Acerco la espada al lobo. Estén vivos. Y apunto, apoyo la punta de la espada en la piel. Te mira. Eyes of the Grey. Hundo la espada. ¿Notas intestinos? ¿En la cabeza? Depende hasta dónde lo hunda. Yo lo estoy hundiendo en esto, ¿en la clavícula? En el pechamen del lobo. Yo lo hundo del todo, lobo. Pero hundo esto de la espada. Así. Cede dentro, hay algo que se mueve, viscoso, algo como si fueran entrañas. ¿Saco la espada? Está manchada. ¿Y el lobo? Sigue mirándote.
Vámonos de aquí. Vale. Salid de aquí. ¿Con vale. Ice of the Grave detecto algo? No solo eso. Eso sirve para fantasmas también, que no estaba segura. Sirve para fantasmas también. No me gusta sacar a Draco. Tienen un aspecto crepuscular a tus ojos. Más oscuros, más diferente al de un humano, pero no es el de un undead. O sea, diferente al de un ser vivo, pero no es un undead. Es como un espíritu encerrado en un cuerpo, que es básicamente un ser vivo. Los fantasmas se consideran undead según el reglamento. Como tipo de criatura, me refiero. Y el criatura es el tipo de criatura undead, vale, vale. Lo puedo ver con Eyes of the Living. Vale, vale. Es que son un tipo de criatura concreto. Ves un espíritu atrapado. ¿Conozco algún tipo de ritual o cosa que pueda hacer para liberar al espíritu? Haz una tirada de religión. Mientras tanto, es que estaba ahí en el marco en plan, ¿café? Están mirando a los lobos estos, pero quizás solo reaccionen según que les hagas. 19, con desventaja. Parece que el que le claves las... Parece que les gusta que les claves, pero... Oye, espera, 19 no, 22. No has estudiado en profundidad este tipo de situaciones en concreto, o la que te parece... Pero tu maestra sí que te ha hablado alguna vez de la capacidad para retener espíritus de forma voluntaria o involuntaria en otros cuerpos para usarlos como herramientas. ¿Y puedo saber si destruyendo el objeto se puede liberar el espíritu o algo así? ¿Estás más segura de los rituales una vez te has librado de, se han librado de esa atadura? Que cómo librarse de las ataduras. Por lo general, tú lo que sabes de las ataduras es que a veces la muerte es una, pero es un mundo tan complejo que lo que funciona para un espectro o un muerto en concreto puede no funcionar para alguien en casi las mismas circunstancias. Mucho trabajo que hacer aquí. Recordadme que luego pase por esta sala. Si estas cosas no se mueven antes, supongo. La sangre brota del lobo y es un charco debajo de él. Esta sangre tampoco la absorbe. No. Pero no se porque coagula inmediatamente ni está coagulada. Es sangre líquida normal de herida reciente. Mejor no toquemos nada. Quizás sean guardianes de algo. Vámonos de esta habitación. Vamos a retroceder lentamente sin dejar de mirarnos. ¿Vale? Poneos detrás mío. Voy retrocediendo con el escudo por delante. Vale. Retrocediendo. Los lobos. Bueno, bueno, culo de gato. Censura. Censura de eso, por favor. Es uno de los lobos. Estas bien. Criaturas salvajes no hay quien las controle, ¿eh? Ay, no. Oh. Oh. Qué y ya está, ya no puedes hacer nada más. El mejor qué sitio. Sinvergüenza. Te ha quedado la cámara enfocada un poco demasiado hacia arriba, me temo. Sí, sí, ahí. Ahí mejor. Es estupendo. Seguís retrocediendo mientras mantenéis la mirada de los lobos. ¿Cerráis la puerta? Por sí, supuesto. Y si se puede sí. Trancarla, mejor. Con la espada larga de encima de la chimenea. No pienso tocarla. ¿Podemos mover algún armario o...? Bueno, primero, ¿la puerta abría hacia dentro de esa habitación o hacia el hall en el que estamos? Hacia dentro. Buena pregunta. Entonces da igual que pongamos un armario delante. Ya. Pues, ya. Sí. ¿Se puede trabar con algo? ¿Con qué queréis hablar? Con la espada. Toña ha tenido una genial idea. ¿Quién va por la espada? Yo no llego. Yo no llego. Voy ya por la espada. Vale.
Madre mía, el rabo del gato. Vale. Me encanta. Vas hacia la espada. Nada. Sí. ¿Ves? Es una espada. Tú conoces espadas. Has tenido bastante experiencia con armas. Y no parece un arma de combate en absoluto. Parece algo muy ornamental. Ves que el pomo, la guarda del pomo está hecho imitando aspas de molino y es dorado. Ah, todo. Vale, la cojo. Está totalmente mal contrapesada, los filos son inexistentes, es roma, pero parece sólida. Es como las espadas para trabar una cuerda. Sí. Vuelvo donde estaba. Vale, haces una tirada de destreza. O de sleight of hand. Pues a ver, de lo que tengo más, probablemente destreza. Ah, bueno, es destreza más sleight of hand, eso entiendo. Es. Vale, pues entonces 16. Vale. Aseguras por la parte de atrás que no se mueva, doblas la espada, la encajas entre las bisagras y el pomo, mueves, parece que no, parece bastante segura. Ok. Bien. Mm-hmm. Oye. Al menos si salen los aviso. Sí, les escucharemos. Tendrían que romper la puerta. Bien pensado. Estad atentas. Vale. Quedan las escaleras, supongo. Sí, esa maldita música. Toca peor todavía. Ha empeorado la puntería con las... Va empeorando. Pero sigue pareciendo. Parar eso. Sigue pareciendo que está intentando tocar bien y no le sale, o ya parece que está tocando mal aposta. No, parece que no tiene ni puta idea. Parece. Hace una tirada de música, de inteligencia. ¿Eso es con desventaja por estar envenenado también o eso es normal? Sí. Performance. Ostras, no he hecho desventaja lo de la espada. Tira otra vez. Tiro. Vale, oh, tiro otro no. Lado. Oh, no. Da igual, porque he sacado un 18, así que se queda lo de antes. Vale. Te sigue dando. Vas a hacer las escaleras y te sigue dando la misma sensación. Sí, yo creo que sí. Está bien. 13 a la tirada de inteligencia esa. Perdón, la zona de insight. O sea, ¿cuánto has sacado en el dado? Pues un 12 y un 13. Y... Vale, suma de insight. Insight es 0, así que 12. Vale. Suena a alguien frustrado. Vale. Cada vez más. Cada vez le salen peor las cosas. Pero sigue intentándolo. Pero se frustra todavía más. I can relate. Creo que a quien sea que esté tocando tampoco le gusta mucho el estar cagándola cada poco. Bueno, pues vamos a decirle que puede parar. Por favor. Por mis oídos, por favor. ¿Vais subiendo? La escalera de mármol. Parece ceder a cada uno de vuestros pasos, como si estuvierais pisando aluminio. Un bloque de papel de aluminio. Cede un poco, pero nunca llega a bajar. Seguís avanzando al siguiente, el siguiente lo mismo, parece que rebajáis. ¿Puedo ir con extra cuidado después de notar que es así, por si, no sé, para no pisar en falso y si hay una madera suelta que no se me hunda el pie hasta la rodilla y cosas así? Sí. Vale. Vais. Tardas un poco más que los demás, no solo porque eres más baja, tienes patillas más cortas, pero te preocupas más por ir en las esquinas de los escalones. Sabes que no te hace falta estar en el medio y vas con más cuidado, pero vas avanzando. ¿Y tiene de esto pasamanos? Sí, está al extremo de cada del escalón. Claro. Y al tocarlo parece que también le pasa ¿Lo tocas?
Sí. Es. Pat, pat. Es madera muy, muy bien hecha, muy decorada. Y a lo largo de todo el pasamanos podéis ver personas jugando. Están todos los grabados. El pasamanos está grabado con escenas bucólicas. Es un bajo relieve y vas tocando, vas hundiendo los dedos en las figuras. Está muy, muy bien. Cuando hecho. Me doy cuenta de que el tacto es de madera normal y no pasan cosas raras como pisando el suelo, pues ya voy a mi bola y no sigo repasando. Todos podéis ver, por el pasamanos, podéis ver que las figuras, a medida, desde abajo hasta arriba, es una escena muy bucólica, pero las figuras van haciendo una relación. Primero van andando, luego las figuras se acercan unas a otras, como si estuvieran andando más rápido, y se va cerrando como si fueran andando más y más y más rápido. Y cuando llega a la segunda planta, podéis ver que la intención de las figuras perfiladas es, las veis corriendo. ¿Pero corriendo en plan frolicking como los elfos o corriendo...? Tirada de percepción, quien quiera. Vale. Mirar. ¿Corriendo de algo porque están huyendo? ¡9! Las ¡corre! Figuras se acercan cada vez más. Sí, te da la impresión de que están corriendo, pero no tienen tanto detalle como para que puedas pues averiguar. Hawk. Estoy más preocupada de pisar en sitio seguro. Termináis de subir. Podéis ver un salón prácticamente igual que el de abajo, y al subir las lámparas de aceite se encienden. Igual que en la última, que en el salón de abajo. Todas. ¿Esta sala está sobre la de abajo? Sí. Sí, sí, es literalmente encima de ella. Hace un semicírculo y vuelve justo encima del salón inferior. Las lámparas de aceite han sido montadas en los muros, ¿vale? Y se encienden al entrar todas. ¿Vale? Encima del... Tanto a vuestra derecha como a vuestra izquierda podéis ver dos puertas dobles, y colgando encima del dintel podéis ver un retrato en un marco de caoba. Todo está iluminado con esta luz blanca, más pura, menos difuminada, más incoherente. Una luz que no sale de ninguna de las lámparas de aceite. En cada una de las puertas podéis ver armaduras a los lados, flanqueándolas al este y al oeste. Cada una de las armaduras tiene una lanza y un yelmo con el aspecto de un lobo. En esos yelmos, en cada uno de esos yelmos, podéis ver esos dos pares de ojos rojos que os han seguido desde el bosque. Según entráis, subís. En vuestra mente ya solo hay una cosa: tristeza. Y en la atmósfera que os rodea solo podéis oír llantos, como un niño, incesante, una y otra vez. Callo. Y Adela se hunde en la oscuridad de sus sentimientos. Otra vez, me vais a matar. El sonido o ruido del clavecín desaparece por completo, y al igual que en la entrada, tan solo vuestros pasos, vuestro ruido y vuestro equipo, vuestro tintineo, resuena en el más absoluto silencio, solo roto por el llanto de un niño. Incesante. Es una mejoría. Es el niño. Es el... Un llanto que no para. Se mete en vuestros oídos, en vuestras mentes y en vuestro espíritu. Vale. Y aquí lo vamos a dejar.
Oh. ¿Por qué? ¿Cuatro horas más? Y subís a nivel 2. ¡Bien! Oh. ¡Nivel 2! Wow. ¡Ya, sí! ¡Hemos sobrevivido a nivel 1! ¡Qué guay! Yo pensaba que no, pero ha habido combate. Ha habido un combate de una planta para subir de nivel. Que la primera persona en hacerme puntos, o sea, quitarme puntos de daño haya sido Sagvoz, no. Sí, vida ha sido Amandi, Sagvoz. Amandi no me ha quedado, sí. ¿No? No, solo me lo dejo a huevo a mí para que te pegase. Sí, yo te tumbé y ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Me acaban pegando los jugadores. Yo sí, solo sé solucionar las cosas pegando. Tú la inmovilizaste perfectamente, sin hacer daño a ninguno. Sí, bueno, no pasa nada, ya voy a utilizar después. En el siguiente episodio, utilizaré probablemente imposición de manos, en castellano es. Sí, para curarme, para al menos, porque seguro que a mis miras se está poniendo todo esto morado ya. Sí. Entonces, creo que intentará corregir algo para no tener que estar sufriendo tanto. Que me salgan moratones por toda la cara. A ver, a un amigo mío entrenando le rompieron la nariz, se la colocó en el sitio y ni siquiera se le hinchó. Ah, mira. Igual, tienes suerte. Mientras tanto, yo me sacaron una muela del juicio y terminé aquí con otra papada, con todo esto morado, sin exagerar, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué dolor! ¡Au! ¡Madre mía! Ay, no, espera, lo que no se le hinchó fue cuando le desencajaron la mandíbula. La nariz se le pusieron los dos ojos morados, es verdad. Wow. Parecía un mapache. Bueno, que todo es momento de despedirnos de todo el mundo. ¿Qué me ha pasado? Sí, antes de que empecemos ahí con... Sí, antes de que empecemos con cosas más turbias. Mientras seguimos hablando de heridas, muchas gracias a todos. Este ha sido la segunda sesión. Yes. Y supongo que habrá una tercera. Hombre, por favor. No, por favor. Mientras seguimos desentrañando los misterios de la Casa de la Muerte, de los dos. Muy bien. Un abrazo. Seguidnos, enterados de las cosas. Sí, seguidnos. Seguid Éxito Crítico en Twitter y tenéis Twitch. tenéis nuestros handles en la pantalla, así que animaos y seguidnos y comentad en el vídeo y todo lo que queráis. Y echadle dinero a la gente que hace arte. Y echadle dinero a la gente que hace algo con su vida, efectivamente. Yo aquí me descalifico. Compren nuestros productos. Sí, yo también, yo no cuento. Abrazos, cuidaos y cuidado a la gente que tenéis cerca. Un besito. Venga, un abrazo, un beso. Chao. Chao.